Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Mañaneros, a esta edición de miércoles 2 de abril puntualmente, en donde hay preocupación por lo que pasó ayer a las 20:46 en el norte de nuestro país con este terremoto de 8.2 y la posterior alerta de tsunami para toda la costa nacional. El país está en alerta y nosotros vamos a estar acompañándolos en esta programación especial que tenemos hoy en Mañaneros junto a Juan Andrés Salfate, junto a Lale Valle y también junto a Felipe Vidal, ya que estableceremos contacto con Haroldo Maciel y también con la gente de Frente Fantasma, quienes anunciaron de una u otra manera el movimiento que ayer se generó. Vienen nuevas réplicas, las réplicas se han mantenido, hubo un tsunami, todos los detalles los tenemos en la siguiente nota y luego volvemos con nuestra conversación. Regresamos. Las sirenas lo anunciaban. Alerta de tsunami para las costas de nuestro país tras el terremoto de 8,2 grados Richter que sacudió este martes al norte de nuestro país. La alerta de tsunami fue dada con prontitud y hemos visto una evacuación ordenada de las personas que han colaborado desde el primer momento. Hemos sabido del lamentable fallecimiento de 5 personas cuyas identidades están siendo confirmadas. 5 personas fallecidas, incendios, derrumbes, fuga de alrededor de 300 reclusas en Iquique, intentos de saqueo y más de 25 réplicas. Es hasta ahora el saldo que ha dejado el fuerte terremoto. Tanto en Iquique como en Arica, personal de las Fuerzas Armadas está colaborando intensamente con el resto de las autoridades y personal de carabineros y en estos momentos está saliendo un avión con 100 efectivos de Fuerzas Especiales más 30 efectivos de Gendarmería a Iquique. La presidenta Michelle Bachelet y un grupo de ministros se dirigirán en horas de la mañana de este miércoles a la zona afectada para ver en terreno los efectos del terremoto, todo tras decretar estado de catástrofe en la zona. A cada intendencia le correspondió evaluar y decidir si se suspenden o no las clases. Hasta el término de esta nota estaba confirmada la suspensión en todo el Norte Grande, la región de Coquimbo, la provincia de Valparaíso, salvo Casablanca, toda la provincia de San Antonio y La Ligua, Zapallar y Papudo, la zona costera de la región del Maule y de la región de O'Higgins y algunos sectores del sur de nuestro país. Cada intendente comunicará en qué comunas se suspenden las clases porque depende mucho de la situación de evacuación que tuvieron y el informe de cada comité de emergencia regional. Nosotros le hemos pedido que los intendentes los comuniquen lo antes posible y es lo que va a suceder. He decretado zona de catástrofe para las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. El CHOA levantó la alerta de tsunami desde Antofagasta a Valparaíso a eso de las 3 de la mañana, pero la alerta preventiva que se dio a tiempo permitió la evacuación de los habitantes a las zonas más seguras en cerros y alturas. Ya lo estábamos esperando, ya sabíamos que venía ya. Yo estaba en el segundo piso, pero fue como que si mi casa se iba a venir abajo, casi tuvo punto caer. Fue muy demasiado fuerte, mucho, mucho más fuerte que el 2005. Fue terrible, terrible. Nos asustamos mucho. Mi hija estaba en el segundo piso y la sentíamos que se quebraban las cosas. Bastante fuerte, de hecho viví el del 2010 y esto fue algo muy similar. De hecho las olas, que no alcanzaron una altura mayor a los 2,5 metros, inundaron consultorios, el terminal de buses y la gobernación marítima de Iquique. Acá, al patio, al patio, al patio, venga. La electricidad se cortó en Iquique y Arica, como también el suministro de agua, ambos servicios básicos que fueron llegando paulatina y lentamente, aproximadamente a las 3 de la mañana. CHOA indica que hay variaciones de nivel del mar, aproximadamente de 2,5 metros en Iquique. Pero este es el gran sismo que se esperaba en el norte. En las últimas horas, expertos han señalado que el fuerte terremoto que se registró en el norte de nuestro país no era el esperado, ya que se preveía uno de magnitud más fuerte. Entonces, ¿podría este terremoto ser solo la antesala de uno más fuerte?
A ver, eso no lo sabemos. Yo antes estuve también conversando con geólogos, dicen que cualquier cosa puede ocurrir, desde que se pueda haber liberado toda la energía, como no. A ver, acá vivimos en un país lleno de sismos, acá tenemos que aprender y desde Arica a Punta Arenas tenemos que aprender de que esto no lo vamos a cambiar y lo único que podemos hacer es estar prevenidos. Es el terremoto de 8,2 grados que afectó al norte de nuestro país, dejando 5 fallecidos, inundaciones y cortes de los suministros básicos. Según el último informe del ministro del Interior, ya lamentablemente son 6 personas las que han fallecido a causa de este sismo de este terremoto 8.2 fundamentalmente. Sí, claro. La última con todas sus letras, un terremoto. Si bien no la identificó, aseguró que había sido una mujer que había sufrido una caída, mientras que los otros aseguran que eran personas que habían sufrido un ataque cardíaco a partir del susto. Claro, de la impresión de este sismo de 8.2, que es tremendamente fuerte. Lamentablemente, con situaciones como estas, las cosas se van actualizando minuto a minuto. Lamentablemente, lo más probable es que la cifra de muertos no sea esta la definitiva, ¿no es verdad? Lamentablemente, claro, lo digo, porque suele ocurrir. Y también el tema de los cortes en distintos sectores en camino. La situación en Iquique en particular está muy compleja porque además de los rodados que hubo, hay trabajos en la ruta que une el aeropuerto con el centro. ¿Ya? La presidenta Bachelet ya está viajando con varios ministros y subsecretarios para la zona. Sí. Se calculaba que a las 10 de la mañana iba a tener la reunión, no creo que sea antes de las 11, porque se va a tener que... Me va a costar trasladarse, sí. Exactamente. Y lo otro, solo un par de datos, porque la gente de repente se pierde. Lo que ocurrió el 27 de febrero del 2010, se calcula que fueron 240 millones de toneladas que explotaron de dinamita. De dinamita, sí. En el norte el equivalente fueron de 25 millones. Uno dice, pero ¿cómo si fue de 8.2 y el del sur fue de 8.8? O sea, hay 0.6 de diferencia. Hay que recordar que cada cosita es exponencial, no es lineal. Por lo tanto, por eso de repente mucha gente dice, pero ¿cómo lo que pasó en el sur y lo que pasó en el norte? Bueno, porque en el norte fue relativamente más suave de lo que algunos todavía esperan que podría generarse a consecuencia de un terremoto que la fractura fue de 200 kilómetros y se calculaba... Mira, que debía ser de más de 500 incluso. Claro, Felipe, claro. Eso es lo que hablabas tú, que digamos que los datos que se tienen ahora sobre las víctimas fatales, fíjate que probablemente quizás aparezca una cifra aún mayor, porque ya vimos los desprendimientos de los caminos, o sea, exacto, este hombre zafó de nada, esto parece. Esto es el camino que une Alto Hospicio con Iquique, efectivamente, que es hacia donde la gente sube, ¿no es cierto?, claro, para protegerse. Entonces hoy día en la mañana empieza la gente a bajar y empiezan a darse cuenta cómo están los caminos. La zona que se declaró zona de catástrofe, que es Arica, Parinacota, Tarapacá, recién a las 6:30, alrededor de las 6:30, el ministro del Interior de alguna manera dice que ya no hay alerta de tsunami, entonces la gente pudo volver a bajar. Sí, recién ahí se va a saber efectivamente los daños estructurales, los daños de las casas, en fin. Afortunadamente anoche la gente empezó a comunicarse muy rápidamente a través de las redes sociales. No hicieron caso, menos mal. Sí, más que por teléfono, WhatsApp, claro, mensaje de texto. Gente, Iquique, no colapsa el sistema. Me saco el sombrero realmente de la manera en que se comportaron. Sí, sí. Y gracias a eso estamos evitando muchas desgracias. Funcionan los simulacros. Contacto hasta ahora del día con Haroldo Maciel, quien interrumpe sus vacaciones para establecer esta conversación con nosotros. Haroldo, un abrazo, amigo mío. No, grande maestro. No, tenemos muchas preguntas para ti. Nosotros conversamos contigo la semana pasada y esto de alguna manera lo anunciaste tú el domingo pasado. El lunes. El domingo, Haroldo se comunica con nuestra producción y nos dice, necesito hablar con ustedes al aire. Y el lunes establecemos contacto. ¿Qué fue lo que nos dijo Haroldo el día lunes, Juan Andrés? Tú en algún comienzo habías hablado de que el sismo, y estamos hablando, y corrígeme si me equivoco, amigo mío, de que el sismo que estaba perdido en el norte de California podría golpear en los primeros días de abril. Posteriormente tú hablaste que podía ser hasta el próximo miércoles. El fenómeno que acaba de ocurrir ayer, ¿tiene que ver con el sismo del norte que tú pensabas que quizás se podía ir más a Panamá que a nuestro país, o esto es otra cosa? No, es perfectamente esto que esperábamos, que sería en la primera semana de abril, pero me equivoqué cuando lo dije que sería entre 6 y 7, y se adelantó en 4 o 5 días, pero este horror de tiempo
se están preparando, se están escuchando. Yo creo que igual se preparan las personas que están esperando algo fuerte en 4 o 5 días, ese se adelanta. Ahora, Haroldo, bueno, obviamente ahí nos confirman que es lo que estábamos esperando. Esto es el sismo, según el estudio, el marco teórico de migraciones sísmicas, Haroldo Maciel, que terminó golpeando el norte de nuestro país el día de ayer. Ahora la pregunta, Haroldo, tiene que ver con lo siguiente. Ya en ese tiempo hablábamos que si bien en California, hace 28 días aproximadamente, fue de un 6,8, aquí podría despertar un sismo, una acumulación de energía dormida y convertirlo en algo más fuerte. Incluso siendo bastante cautos decíamos, sí, podría ser un 7,2 y terminó en un 8,2, increíblemente. O sea, también hay gente que dice que podría llegar a suceder lo que sucedió lamentablemente en Valdivia, Felipe, que con 1960, un día de fase, sí, exacto, el primer día hubo el 21. El 21 fue el primero, el 21 fue de 8. En Concepción, y después el 22 fue el terremoto propiamente tal en Valdivia. Eso, o sea, dos terremotos muy seguidos. Sí, exactamente. Haroldo, este disparo que hubo en la intensidad del sismo que ocurrió ayer en el norte, ¿se sale de todas las gráficas de la normalidad? Porque de 6,8 nosotros podíamos esperar, más o menos calculábamos un 7, y tanto, pero 8,2 claramente, y sabiendo que estas medidas son exponenciales, ¿se salió de todo marco de posibilidad o no? Bueno, lo más triste es que hay una laguna sísmica. En cuanto los mismos científicos esperaban 9, y en algunos programas, en todas las teles donde yo estaba, donde estuve, siempre hablé que, bueno, podría llegar a 8. No creía que pasase, fue 8,2. También igual o mejor, pero todo dentro de lo esperado. En el norte grande siempre hay que tener en cuenta que hay una laguna sísmica. Y algo fuerte puede desatar algo mucho peor que fue lo que pasó. Espero que este sea el marco, y no que pase nada más grande como estamos hablando aún. Bueno, esperando, nos dice Haroldo, que esto quede hasta acá, ojalá, por un buen tiempo, al menos un tiempo prudente, y que no despierte, como está el postulado no menor, digamos, que hacía Julia, de que podría esto ser la antesala de algo aún quizás más grande. Claro. Haroldo espera que esto haya concluido por el momento con la situación sísmica que ocurrió ayer en el norte de nuestro país, y que efectivamente, como él mismo lo ha previsto, y como otros estudios del cual él se respalda, dice que mientras hay una laguna sísmica y te pega, es como hablábamos de una copa trizada, basta con que yo le pegue un empujoncito para que todo se venga abajo. En este caso, el sismo de 6,8 perdido en el norte de California, en la teoría de Haroldo Maciel, habría llegado hasta el norte de nuestro país y que obviamente despertó un sismo dormido que estaba guardando hace mucho tiempo. Ahora, Haroldo, una pregunta, porque el mismo Sergio Barrientos, sismólogo, aseguró que ahora vienen las réplicas de este tremendo terremoto de 8,2. Y por largo tiempo, yo supongo, van a continuar, ¿no? Efectivamente, y esta mañana, año, desde las 7 de esta mañana hasta las 9:47, son más de 15 réplicas que varían entre 3,4 magnitud, hasta incluso una a las 8,7 minutos a 96 kilómetros al suroeste de Pisagua, de 5,2. ¿Cuánto tiempo van a continuar esta réplica en el norte de nuestro país? Sí, precisamente un poco más de 10 días hasta que se baje la actividad, como fue con ese 6,7 que hubo hace 15 días atrás. Lo pienso que lo mejor ahora es que ya que hay una alerta, ya que tenía una alerta para la primera semana de abril, tomar en cuenta, tener linterna, esto es lo que podemos decir. Y yo particularmente no creo que pase algo más de 8, no creo. Creo que lo peor ya pasó. Perfecto, o sea, Haroldo vuelve a reafirmar sus dichos, que piensa que lo peor ya pasó. O sea, todo lo que venga en términos de réplica de un supuesto que esto sería un terremoto, para algunos que está dentro de la posibilidad que sea solo un elemento precursor de algo mayor, lo que Haroldo nos dice, que él, por lo que logra calcular, este es el efecto mayor ya. O sea, ya sucedió lo peor y que finalmente cualquier suceso, digamos, de movimiento ahora debieran ser claramente menor. Entonces, ahora, en ese sentido, lo que dice Haroldo es que este sería como el gran terremoto del norte que se estaba esperando, o es un hecho independiente, Haroldo. O sea, tiene que, en este caso sería producto de la migración sísmica del norte. No es un auto-originado. Claro, ahora esa es una gran pregunta. Haroldo, la Julia cuestionaba acá recién si bien entendemos que qué pasó ayer, se despertó un sismo más grande, producto del que ejerció en California hace 28 días, que da su intensidad, es lo que se demoró precisamente en llegar a nuestro país.
país. Ahora, podemos hablar que este es el gran terremoto del norte, te lo pregunto, porque los grandes sismólogos, que ojo, con todo respeto, de verdad, y sin sorna, pero los grandes sismólogos que cuando se le entrevistó en su último día dijo, no, va a haber un periodo largo de receso, ya no va a haber nada más. No mientras todos, ustedes, no todos, no todos. Mientras ustedes, cierto, decían que, atención, que se viene uno, pese a lo que dicen los expertos. Entonces, la pregunta es, ¿el gran terremoto del norte puede haber sido este? O como dicen los sismólogos, no, aún se espera. Puede que no ocurra mañana, ni hoy, ni el otro año, pero este no sería. ¿Cuál es tu opinión? Mi opinión es que, así como VSC9, ¿sí?, en Australia, ¿ya?, pasó este 8,2. Cuando pase, te lo puedo decir que por un estudio, puede ser que pase en 2 o 3 años aproximadamente, algo en la California. Ahí sí, ustedes tienen que tomar en cuenta que con una fecha que no, acá no me cabe decir, pero cuando pase algo en California, siempre, como hizo de burros en los programas cuando estuve ahí, así igual es, cuando pase algo en California, tiene que tomar en cuenta tanto Perú, sur de Perú, cuanto norte de Chile. Esto es fato. Perfecto. Okay. O sea, simplemente, al igual que lo que ocurrió en Australia, comenta él, y con este sismo perdido en California, si sigue temblando allá, si esto se convierte, ¿cómo explicarlo?, en una especie de diálogo entre los sismos de Chile con los sismos de California, podríamos haber una especie de juego de ping-pong en donde podría haber algo más importante, pero a él, digamos, supone que Aroldo, no debiera ocurrir eso en las proximidades. Aroldo, quienes siguen tu teoría de los reflejos, saben que un sismo puede generar 3 posibilidades de nuevos temblores, sismos o terremotos. Este 8.2 que se sintió en el norte de nuestro país anoche, ¿podría generar un reflejo en la zona centro del país? Bueno, yo creo que se pasó el norte, el más probable sería que esto se va a Islas Fiji o cercanías de las Islas Santa Cruz. Que el histórico comprueba eso, ¿ya? Entonces, particularmente, yo pienso que no baja la guardia, como habla siempre don Marcelo Lagos. No hay que bajar la guardia. Esto está cierto, no baja la guardia. Pero seguir con atención, pero en mi creencia, esto no puede ser, no puedo decir que mi creencia vale la vida de cada ciudadano chileno, pero lo que creo dice que posiblemente el temblor siga para Fiji y no para el centro. Okay. No lo descarta 100%, pero es muy probable que se vaya a las Islas Fiji, ¿no? Exactamente, que la migración de este último sismo no termina repercutiendo en más sismos en nuestro país, sino que se vaya a uno de los puntos de conexión con Chile, pero hacia afuera. Pero okay, ojo que Aroldo también insiste que él es de la teoría de que no tenemos que bajar la guardia a pesar de este exacto, reciente terremoto de ayer de 8.2, que no hay que bajar la guardia. Y eso es lo que salva vida finalmente. Exacto. Ahora, hay muchos sismólogos que han postulado que lo que se liberó ayer de energía no es todo lo que se esperaba que se liberara, o sea, que viene más. Claro, porque aquí cada décima no es como las notas del colegio, como he explicado. Cada décima es como un terremoto más encima sobre el otro. Claro. Entonces, digamos, cuando esto quedó en deuda con unas 7 décimas, lo que vale decir como con un terremoto casi como el de ayer, pero duplicado. Hay que decir que estamos viendo, mira, estamos que viendo una liberación de energía. Esto es la SOFRI, los pasillos de la SOFRI. Wow. A ver, ahí. Los claro, pasillos de la SOFRI que quedaron, la verdad, así todos destruidos. Son fotos que están mandando a través de las redes sociales ya. Es que recién hoy día van a poder empezar a ver efectivamente los daños estructurales. Exacto, de lo que recién sucedió. Recordemos que sí, ayer todo la gente de Arica, Iquique y de Antofagasta, de Coquimbo, de la región de nuestro país, de la costa, oye, fueron todos de alguna manera evacuados. Entonces hoy día se va a poder saber efectivamente los daños reales. No quiero mezclar peras con manzana, pero no deja de ser loco lo metafórico, fabulante que es el hecho de que el monumento en pro del 27F sí, se haya caído de alta, así que se haya venido. Claro, eso fue producto de las marejadas que afortunadamente existieron, por lo tanto los puertos estaban preparados para recibir justamente grandes bolas y no hubo ningún daño a pesar de que subieron 2 metros más o menos el nivel. Estoy revisando las réplicas, entre las 9 de la mañana y las 10 han habido 8 réplicas, la más intensa fue recién, fue de 4.8. Claro, pero los expertos hablan, Eduardo, que la réplica debiera de un terremoto de 8.2 debiera mínimamente ser de 7 grados Richter. Y esa réplica hasta ahora no se ha producido.
Wow. No, no ha habido ninguna durante la noche, nada parecido a eso. A esa intensidad. Yo sé, entiendo que hubo una de 6 y algo. 6 y algo y 5 y tanto, pero de 7 no. Tiene que ser 7, incluso un poco más. Ahora, por otro lado, las réplicas. Haroldo, las réplicas se van a sentir, al igual como fue el último terremoto en nuestro país, me refiero al del 27 de febrero, ¿van a durar qué? ¿Un año también? ¿Meses? ¿O un periodo más cortito? Bueno, estas réplicas, según los estudios de científicos, siempre duran un año, pero yo creo que por lo que estoy mirando, la réplica a sí mismo, lo que no creo, van a bajar entre 10 días y hacer esas réplicas. Espero que la réplica más grande que se espera pase rápido para que se acabe, porque como estamos en la marcha, las personas están ya preparadas, no en un tiempo que de un plazo corto y ahí vuelva. Prefiero que pase luego y volvimos a la normalidad del norte. Perfecto, o sea, finalmente en esta reacomodación de las placas es que en los próximos 10 días, y por supuesto lo más seguro es que antes, esta gran réplica, que es producto de un terremoto originario, se produzca desde ya. Sin embargo, como la mayoría de los expertos dicen, y como nosotros como en viva experiencia, digamos, viviendo en este país, podemos saber cuando hay un terremoto de semejante escala, las réplicas, digamos, hay que irnos acostumbrando por un año y un poco más. Yo creo que esto también de alguna forma genera incertidumbre en la gente del norte, porque primero se dijo que no necesariamente cuando hay muchos sismos eso desemboca en un terremoto. Claro. Pasó. Claro. ¿No es verdad? Como sí. El 85. Pasó. Sí. Como el año 85. Pasó. Lo hablamos acá. Que hablamos, que tú mencionaste, sí. Que claro. Veíamos como en un panorama diciembre. Calcado respecto a la cantidad de sismos, digamos, las curvas de comportamiento. Y lo otro, la cantidad es de que, como lo decía al principio, se supone que la fractura fue de aproximadamente 200 kilómetros. Sí, ajá. De un total pero de 600, mínimamente de eso, ¿no? se debería haber fracturado por lo menos 700 kilómetros. Que según los expertos lo calculan entre el sur de Perú, el puerto de Hilo, hasta Mejillones. Eso claro. Se habla aproximadamente de 700 kilómetros. Por lo tanto, como no hacían ejemplos ayer en la televisión, se movió una parte nomás, esta parte. Pero toda esta otra parte no se movió. Por lo tanto, eso, como decía la Julia, se puede mover hoy. Se puede mover mañana o se puede mover en un año más. Dicho de otra manera, este no es el gran terremoto que se está esperando porque ha pasado mucho tiempo en que no se ha movido esa cantidad, esa extensión de kilómetros y por lo tanto quedan 500 kilómetros todavía en que no se han movido y que en algún momento sí o sí se van a tener que mover. Entonces, yo creo que eso también genera incertidumbre en la población porque dice primero un 6.9, después un 6.2, ahora un 8.2. Chuta, y todavía no viene, entonces también eso genera preocupación en la gente. Ahora y es natural. Ahora que haya existido un 8.2 el día de ayer, ¿eso acelera o retrasa una vez más el proceso del gran... Es que esa es la pregunta, porque con esta liberación de alguna manera pueden pasar 30, 40, pero 50 si otra años placa, antes de... Si este otra placa la que se movió, porque eso decían, que era una placa que va hacia Perú, que nos conecta con Perú, que era otra placa, no era bueno, la misma que... Ahora ya en la noticia veíamos esto repercutido hasta en Ecuador, o sea, digamos, pasaba por Colombia, digamos, hasta y todo Chile, o sea, esto fue realmente fuerte. Estamos hablando de un 8.3, señor, eso no es menor, eso es algo tremendamente fuerte, o sea, si usted sintió este terremoto como nosotros, que estábamos varios en la quinta región, pero el 27F, bueno, así lo sintieron ellos, o sea, esto es una cosa tremendamente impactante para cualquier persona. 25 millones de toneladas de dinamita. Imagínate. Que se explotan, eso es la energía liberada en el terremoto. Estamos hablando de bombas atómicas, y después se habló muchísimo del tsunami que venía, hubo alerta de tsunami, la gente evacuó en toda la costa del país, hay clases suspendidas, y los que más sufren finalmente son los pescadores artesanales. Exactamente. Mira, de hecho acá está, mira, hay una foto de lo que pasó en el puerto de Iquique, en algunos, ¿para el otro? Ahí, ¿la dos? Los dos. El puerto de Iquique. Ahí igual también, ya, como tú bien decías, los pescadores artesanales también sufren con este tipo de cosas. Sí, pareciera que uno que pese a la tremenda cobertura, sí, gracias, a la tremenda cobertura a lo largo de los distintos canales, fíjate que parecía como que se le bajara más el perfil que otra cosa. Sí. Porque fue un poquito porque primero, más... Porque primero pareciera que fue un temblor. Sismo, era como, claro, como que hubiese sido un temblor fuerte. Y no, lo que pasa es que en este país siempre los terremotos, los sismos y los temblores le ponen a todos lo mismo. Exactamente. Además que la primera imagen era el borde costero. Claro. Bueno, pero el tema es de un poquito del borde costero hacia adentro, la situación es muy distinta. Bueno, de hecho, por ejemplo,
tenemos una serie de registros que ya comienzan a llegarnos y que se van a seguir multiplicando durante el día de hoy. Claro. ¿Qué pasó ayer en los supermercados? Por favor, atención, esto sucede en Iquique precisamente. Atención, mira, cuando el sismo comienza, imagínate. Se van cayendo todas las cosas. Claro, de las góndolas se va cayendo todo. No, y que heavy estar adentro del supermercado. Escucha ahí los gritos de la sí, gente. Sí, de hecho a la gente que estaba haciendo la fila para pagar su mercadería, le dijeron, suelte las bolsas ahora y váyase. Y ahí obviamente las personas fueron procesadas. Uno de los lugares mira, se apagan las luces, claro. En un supermercado por la cantidad de cosas que están en estos estantes que se caen sobre las personas. Claro, que heavy. Que estoy... Claro, y te viene un apagón adentro. Claro. Y te puedes resbalar, te puedes tropezar con los tarros. Te quedas sin la compra más encima justo cuando no sabes cuánto tiempo más va a necesitarla en ese momento. Exactamente, no haber faltado el que dijo, ya me voy. Y de repente dijo, chuta, todo el supermercado, capaz que hay escasez, me devuelvo a recoger cositas para ayer, comer. Un primo mío que estaba en Viña del Mar, justamente, estaba dentro del supermercado y como estaban evacuando, lo evacuaron. Y se quedó con todas las compras dentro. Perdió todo, estaban las bolsas listas ahí. Ahí ya había pagado. Sí, absolutamente. Ya había pagado. Se tuvo que ir sin las cosas. Tenemos otro testimonio, otro registro en video más bien. Esto sucedió en el momento que se produce el sismo en una farmacia en Arica. No tiene audio, porque lo estamos viendo desde una cámara de seguridad de este momento. Mira, comienza. Mira, atención, ese hombre con el coche trata de esquivar, obviamente se lleva un par de cositas. Perdona, no se lleva, deja lo que iba a pagar. A eso me refiero. Muy bien, Julita. Bueno, y finalmente la gente, pero yo admirable encuentro, mira, huye. Mira, me muero. Ya, para que ustedes desde ya. Desde vidrio debe haber. Exactamente, porque ayer, insisto, y me parece hasta cierto punto más saludable que en todas las coberturas de los distintos noticieros, de los canales y medios masivos de nuestro país, le bajen un poquito el perfil, pero ahora cuando vemos los registros de primera mano, de cámaras de seguridad o de personas con teléfonos celulares, nos podemos dar cuenta de la tremenda intensidad con la que se golpeó el norte de nuestro país, donde las cosas es como si personas agitaran las góndolas haciendo que se cayeran todos los productos desde ahí. Cosa no muy fácil. Por lo demás, tenemos obviamente dentro de una casa, mucha atención, por supuesto, está con todos los exabruptos propios de las personas. Atención. Mira. La templanza de las personas que en medio de un terremoto comienzan a grabar. Sí, menos mal que siempre hay que llama la calma. Porque yo hubiera salido corriendo o cualquier cosa y ellos tienen la templanza de pescar el teléfono y grabar. Ya, mi amiga que está en Iquique me dijo que toda su losa quedó destruida. Toda su losa, porque se abrieron las puertas de los muebles de la cocina. Entonces toda su losa quedó destruida. Amigos míos que estaban en Arica también, afortunadamente también pudieron evacuar sin problema. Recibieron la alarma a través del teléfono toda la gente de que había alarma de tsunami y eso generó, yo creo, cierta tranquilidad que te están avisando también. Oye, en este programa especial que hemos armado hoy día tras lo que ocurrió ayer en el norte, hemos invitado a un tremendo panel de expertos para conversar sobre lo que se vino anoche y también sobre las repercusiones. Está junto a nosotros esta mañana don Jonás Figueroa, urbanista de la USACH, a quien le damos la bienvenida. También está don Francisco Campos, experto en prevención de riesgo de la Asociación Chilena de Seguridad. Don Teodoro Hebel, perdón, experto en tsunamis. Y José Miguel Piquer, ya amigo de nuestra casa definitivamente, académico del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y quien nos enseñó y nos previno hace un par de semanas efectivamente cómo nos deberíamos comunicar en el caso de un sismo y terremoto. Y tuvo razón, pues, señor. Sí, pues. ¿Qué quiere que le diga? Internet. No se cayó. Mucha gente en Rapa Nui, mucha gente en Antofagasta, en Iquique, en Arica, puso a través de Facebook, estamos bien, estamos en esto, nos están evacuando. Esta vez no se cayó internet, al menos en las comunicaciones que teníamos con la zona central del país. ¿Por qué sucedió esto, Teodoro? No, José Miguel. Perdón, José Miguel Piquet, perdón. Imagínate el panel y después tenemos que preparar a Francisco. Ya, Teodoro. Lo primero es que al parecer estamos José como delante de un evento histórico, en que es como la primera vez en la historia de Chile, yo creo, en que como que internet nos salvó, digamos, de la incomunicación, ¿no? Es como un evento, es como un hito, digamos, para nosotros el año 2010
Por una parte, internet no funcionó demasiado bien, tuvimos una caída fuerte, digamos, de un pedazo importante, pero sobre todo yo creo los usuarios, ¿no es cierto? O sea, la madurez de la tecnología y la masificación era muy distinta, a pesar de que no es hace tanto tiempo. Claro. Es que sé que ayer, José Miguel, se dio un suceso bastante especial, que la misma Alejandra incluso pudo contactarse con sus amigos en Arica, en Iquique, mandándose y la gente fotos, pudo de alguna manera mantener la calma, decir, ¿sabéis qué? Estamos bien, ya evacuamos, en fin. Y además se dio otro fenómeno que a mí me sorprendió y me llamó la atención gratamente, que fue lo que pasó con estos mensajes de alertas presidenciales que llegaban a los celulares, no de todos, a mí no me llegó, no sé si el teléfono no me quiere salvar, pero de algunas personas, claro, que llegaba de algunas personas, que eran a tu celular empezaron a llegar mensajes. Alerta presidencial, el Choa informa que hay que evacuar a zona segura. Pero no estábamos al tanto de la existencia de esta advertencia. No, ¿sí? Yo no tenía idea. Algunas personas ¿Cuándo se lanzó? ¿Sí? ¿Cómo se lanzó el año pasado, alrededor de noviembre, diciembre. ¿Y a quiénes les llega y a quiénes no? ¿Por a qué? Todos los celulares Android que son de ciertas marcas que está entrando paulatinamente. El sistema operativo Android sí o sí. Android sí o sí. Es lo más parecido al sistema japonés, que cuando se corta la comunicación en televisión aparece un cartel y dice, atención. Ese es el mensaje. Ahí está el mensaje. Ese es. Oye, suena completamente distinto y les puedo decir que no dormí absolutamente nada, que suena cada media hora. Luego, mira, así suena. Es curioso lo que cuenta la... Mira, escuchemos. CHOA establece evacuar a zona de seguridad. Muy bien. ¿Viste? Mirá, alerta de emergencia, sale CHOA, Onemi, CHOA, evacuar. Y después, alrededor de las 6 de la mañana, llega otro, precisamente diciendo que ya se descarta esta alerta de tsunami. Sí, esto efectivamente nace desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Ya? Le llega al personal o a las personas que están en los lugares que están en esta condición, en una condición de emergencia. ¿Ya? Mi marido estaba en una condición de emergencia. Lo que pasa es que no es a todos los celulares. Esto partió siendo. ¿Por qué solamente los Android y no los Apple o los Windows? Es un tema de tecnología, porque hay algunas marcas que entraron voluntariamente. De hecho, los celulares vienen con la indicación. Habría que hacer la invitación de que todas las marcas de celulares se asumen a. O significa entonces que las entidades a cargo de la emergencia se tienen que encargar de informarle a la gente. Es automático. Pero por eso, la gente de la ONEMI es la que tiene que, de alguna manera, distribuir esa info. Llega directamente. No es que tengas a alguien preocupado, está programado. Está bien, pero tú dices que eso le llega a las personas que están a cargo de la emergencia. Por lo tanto, ellos tienen que preocuparse. Las personas que están en emergencia. Yo, como ciudadano común y corriente, me llega, estoy en la playa, y me llega. Pero eso es lo que pasa ayer. La información. Claro, pero nace desde el CHOE y desde la ciudad de la ONEMI. Son de los organismos. Ahora, lo extraño y lo lamentable es que solamente teléfonos de alta tecnología lo reciben, porque no todos están adaptados para aquello. O no, es que todo lo contrario. Todo lo contrario, los teléfonos de alta tecnología no lo reciben, y los teléfonos más precarios, más normales, no los teléfonos inteligentes lo reciben. Sí, los más normales. Excelente. Maestro, esto significa que podemos estar un paso de que final. Hay una compañía que es la que ha tenido más problemas, que quizás la que se supone que es más tecnológica, porque no ha sido. No, porque es verdad, hay que decirlo. Porque no ha sido como el resto que fue y dijo, sí, hagámoslo, denle nomás. Esa compañía no es la misma que se cayó ayer. Exacto. Y que también se cayó para el 27. Le ha costado más. No fue tan. Finalmente, podríamos transportar esto ya en un futuro muy próximo, gracias a lo que puede hacer la cadena de Anatel, de que este mismo mensaje, cuando uno esté viendo cualquier programa de televisión, las transmisiones aparezca este mismo cartelito y uno, ya sea que esté conectado o no, aparezca. Y sería notable, ¿no? Yo esperaría que porque sí, ahí serán todos por informados. O sea, de una vez por todas. Tanto para terremotos, tanto como en casos de inundaciones en invierno. Exacto. De hecho, en Estados Unidos las alertas de huracanes son permanentes. Por supuesto, son muy efectivos. ¿Te parece una medida efectiva, eficiente la de este mensaje? Mira, lo que va pasando con estas cosas es que todas estas tecnologías evolucionan muy rápido. Entonces, lo que uno se demora en tener la infraestructura para que esto funcione, es muy probable que en algún tiempo más los mensajes cortos, los SMS normal, digamos, que es lo que utilizan estas tecnologías, desaparezcan o ya no se usen o sean reemplazados por otras cosas. Entonces, esto mismo que les pasa de que a algunos celulares les funciona, a otros no, hace muy difícil el mantenerse al día. No es una tecnología que va a estar por 100 años, ¿no es cierto?, y donde uno puede hacer una infraestructura para aprovecharla. Yeah.
Ahora, lo que hay que hacer en el fondo es que esto hay que tenerlo y hay que tenerlo soportado en 10.000 plataformas, pero, en todas siempre, las naciones. Porque claro, Chile va a seguir siendo el país más sísmico del mundo. Y manteniendo, y actualizando. O sea, no, claro, no hay que verlo como un proyecto de una vez que uno gasta no sé cuántos millones de dólares, instala la antena y nos vamos para la casa y en 10 años más comenzamos. Exactamente. Eso, que es el modelo chileno, digamos. ¿Qué puede pasar eso aquí en Chile? No sé por qué. No sé por qué. Pero a mí me dio una gracia con la alarma en Arica que no funcionaba porque. O sea, eso. Hay un problema burocrático. Claro, no, estaban en licitación. Estaban en licitación y por eso no sonaron las alarmas de la alerta. Ahora, yo quiero preguntarle precisamente a Jonás Figueroa, ¿cuál es su balance respecto a lo que vivimos lamentablemente ayer a partir de este terremoto 8.2 en el norte de nuestro país? ¿Cómo reaccionaron, según usted, las ciudades Arica, en donde más fuerte se sintió? Le mandamos un cariñoso saludo a todos nuestros amiguitos de Arica, por supuesto, Iquique, Antofagasta, Coquimbo. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, esto es porque hicimos muchos simulacros, muchas cosas, pero ayer fue el examen global. Ayer, claro, el examen de grado falló. Estamos al debe. En términos urbanísticos, en temas territoriales, estamos al debe. Tenemos que incorporar normativas que eviten, por ejemplo, que una cárcel, que un colegio, que la gobernación, hogares de niños, hogar de niños, estén situados en zonas vulnerables, como son zonas inundables. Eso tiene que tomarlo el plan regulador. Yo creo que de ahí vamos de a poco trabajando. Incluso la misma Oremi ya no está a la orilla de la playa, según entiendo. Entonces se van tomando medidas. Pero ¿cómo evalúa usted puntualmente lo que pasó ayer? ¿Pasamos la prueba? En términos constructivos, sí, por supuesto, hay una norma muy precisa, una norma sísmica, pero en términos urbanísticos, lo que quiero decir con respecto a los usos del suelo, no podemos seguir con esta situación. Es decir, a pesar que la información que tenemos de las zonas inundables son del siglo XIX, ¿no? Los terremotos que se produjeron, los tsunamis que se produjeron en el siglo XIX. ¿No se respetan a la hora de construir? No se respetan a la hora de construir, o no se tienen presentes. Es decir, por lo cual hay que incorporarla como los contenidos básicos de un gran regulador. ¿Y no se va y pasean en prioridad otro asunto? No, es que no están. Hay un caso patético del cuartel general de Viña del Mar, que sufrió serios daños para el 2010, y están construyendo la tercera compañía de bomberos al lado del estero. Imagínense. O sea, quienes tienen que asistir ayuda, probablemente ellos queden completamente inhabilitados. Y tú sabes bien que por el estero entra un tsunami. Exactamente. Claro. Lo que pasó en Constitución. Por ahí se metió el agua. Don Jonás, pero usted doble error. Lo que pasa, me imagino, en la parte, digamos, del borde costero. Exactamente. Las viviendas que están muy cerca, pero ¿qué pasa hacia el interior? Es lo que hacia el interior de la primera y segunda región de nuestro país y la región también de Arica y Parinacota. La situación es bien compleja con viviendas que fueron golpeadas con terremotos anteriores y donde su construcción de adobe, en fin. O sea, es una situación bien distinta respecto a lo que uno ve de los edificios al borde de la playa. Exactamente. Es decir, existe un gran porcentaje de nuestras ciudades que son sistemas autoconstruidos, por lo cual no es que no respeten, no siguen las normativas precisas que hay con respecto a sismicidad. Entonces, en este sentido, tenemos que modificar no solamente las normas, sino también la cultura, la información que tiene nuestra población frente a sus edificaciones. Ahora, lo que yo quiero señalar, lo otro importante que es en términos urbanísticos, es generar lugares en donde la gente vaya y se quede en condiciones básicas. ¿Había estadios o no? No, pero es que lo que sucede, ¿sabes qué? Sucede que muchas veces la gente arranca hacia cualquier parte. Claro. Entonces, claro, no podemos, arranca nomás. Claro, no podemos seguir con esta situación. Claro. Es decir, anoche se veían camillas, sillas de ruedas, que no se sabía a dónde iban. Sí. Ahora hay que evitar el uso de los vehículos. Claro, la gente toma resguardo de su patrimonio. Quiere llegar primero, quiere salvar el auto. No, y quiere salvar el auto. No, yo fue ahí que Antofagasta quedó al debe puntualmente con el uso de los vehículos para poder evacuar algo que lo veíamos con el 6.7, en donde se decía que no podían usar automóviles. Iquique, la muy otra bien vez portado, Iquique. Usaron automóviles, ahora muy nadie, todos evacuaron de la manera correcta. ¿A tu juicio, Francisco, se cumplió? ¿Fue un éxito lo que pudimos ver ayer? A ver, en general, en cuanto a la evacuación... En el comportamiento de las personas, aquí yo siento que hay un tema que es muy importante. Chile ha cambiado en el último tiempo. Todos estos temas relacionados con catástrofes van asociados a las memorias. Hasta antes del terremoto del 27F, claro, prácticamente había una generación completa que no había vivido un terremoto. Habían pasado 25 años desde el 85. Claro, también nos acompaña esta mañana Teodor Hebel, que es experto en tsunami, con quien no hemos tenido la oportunidad de conversar esta mañana. Ayer se habló de tsunami, se habló de tren de olas, y yo juraba que si venía un movimiento sobre 7.5 en el norte, sobre todo generado en el mar, y de 8 fijo, como fue este 8.2, yo dije, aquí se viene el tsunami sí o sí. Se levantó una alarma, la gente evacuó en todo el país, en la quinta región, la gente se asustó mucho, en Reñaca, en Viña del Mar, en Quintero, en el sur también la gente se asustó. ¿Por qué no llegó
el tsunami como se pensó que podía llegar, si fue un 8.2 en el mar. Lo que pasa es que, bueno, eso lo podemos mostrar más tarde, a lo mejor podemos poner la página web de sismología, donde muestran las profundidades donde se produjeron tanto los eventos de la semana pasada como el terremoto y las réplicas. Eso demuestra que la profundidad es bastante mayor o menor, digamos, de 38 en profundidad. Kilómetros, más o menos, la profundidad. Hay discrepancia porque el USG se lo pone en 10, el GFC lo pone en 21 y tanto. Pero igual, de cualquier manera, mitad. Superficial. Claro, pero demuestra que es bastante plano. Eso significa que la placa, en vez de romperse así, y al romperse así, produce un movimiento mucho mayor del fondo marino. Perfecto. Y un gran tsunami, y este fue bastante más plano, por lo tanto, el movimiento del fondo marino fue menor. Y como te digo, se lo podemos ver dentro de... Claro. O sea, tuvo dispersar la energía, digamos, no se concentró en un punto que quisiera estallar la llegada de una ola. Sí, lo que vivimos ayer fue un tsunami suave, ¿cómo se determinó? Leve a moderado, moderado en lo que es la costa de Iquique y alrededores, y leve en el resto de la ciudad. Y a propósito de eso, ¿no era exagerado, de todas maneras, decir alerta de tsunami de Arica a Arena, poco menos, así como que era como toda la costa de Chile? Claro, lo que pasa es que en el momento es difícil evaluar cómo penetró la placa. Perfecto. O sea, eso lo podemos ver porque en el fondo las réplicas, ¿qué nos dicen? Son súper importantes las réplicas. Sí. Para todo el mundo es un susto, pero para nosotros es decir, oye, si las réplicas van desde aquí hasta acá, esa es la zona que se fracturó. ¿Me puede aclarar una duda, maestro? Mira, fíjense que siempre se habla, y es de conocimiento general, que dicen que el tsunami viene entre 15 y 20 minutos después del terremoto. Eso es tan literal que si en 20 o ya media hora después de que hay un terremoto no pasa nada, yo ya puedo volver porque no va a venir un tsunami de ninguna manera. No es así. No es una regla de decir que si pasó media hora y no pasa nada, no va a ocurrir. Vuelve a bañarse. No es el caso. Claro. No, en este caso está claramente establecido lo que publicó Sismología, el CHOA. También está el tema de que existe una clara identificación de los tiempos de arribo de las variaciones del mar, porque uno dice, viene la ola, claro, empieza con variaciones, y curiosamente las primeras variaciones son que el mar se retira. Claro, se recoge. Se recoge. Y después viene, como quien dice, las primeras variaciones, se vuelve a recoger, y ahí viene la primera variación fuerte, que es 1,8 metros, se vuelve a recoger hasta 2,5 metros, ¿ya? Y después eso viene el 2,1. Que era, nadie sabía interpretarlo, fue bien loco eso, lo hablaban en televisión, decían, dices 2,5, y ¿qué significa? Nadie sabía. Exactamente. ¿Significa cuánto se recogió? Exactamente. Pero mira, y a propósito de recoger, hoy día he escuchado a una persona en Arica a las 8 de la mañana, que decía que el mar estaba recogido al menos 2 metros. Ya, claro. ¿Eso es normal después de una situación como lo que pasó ayer? ¿Y eso no necesariamente significa que cuando el mar vuelva a su posición va a venir en un tren de olas o con un aumento explosivo del volumen de agua? Lo que pasa es que lentamente se empieza a restablecer la marea. ¿Ya? Hay que considerar también de que a lo mejor a las 8 de la mañana teníamos marea baja. Exacto. Okay. Que se sumó ayer en la noche que había marea alta. No, estaba curiosamente empezando a subir, y esa es la gran suerte que tuvimos por para eso, el 27F. Por eso, que en el fondo coincidió con el... Para el 27F no fue así. Al 27F teníamos luna llena, por lo tanto se habla de la pleamar, significa que la marea baja es la más baja y la marea alta es la más alta. Perfecto. Y justo nos tocó en la marea más baja, por lo tanto, si no hubiéramos tenido luna llena, habría sido por lo menos 2 metros más el tsunami. ¿Cuándo? No. Entonces, para que la... Para o sea, que sea más destructivo aún el tsunami. Espera, Teodoro, entonces, la luna llena influye claramente porque se da el fenómeno de la pleamar, que es la marea alta es la más alta, la marea baja es la más baja. Exactamente. Y en estos momentos no estamos con luna llena, por ende la marea está en un término más o menos medio. Exactamente. Mira. Exactamente. La más peligrosa es la alta, porque la baja es muy leve. Y en este caso iba empezando, Teodoro, a subir. Vamos a seguir hablando respecto de este tema, pero Salfate nos tiene un tremendo consejo para todos ustedes. Por supuesto, en la conversación. Tengo una pregunta para Francisco Campos, que es experto en prevención de riesgo. Francisco, ¿qué significa que se haya declarado zona de catástrofe en el norte? En términos prácticos. En términos prácticos, que las Fuerzas Armadas asumen el control de la seguridad en la región, en la ciudadanía. Perfecto. O sea, es por eso que las Fuerzas Armadas ayer en Iquique estuvieron generando funciones de seguridad y de resguardo del... Estaban complementando a la carabineros. A carabineros, por supuesto.
Muy bien. Oye, con respecto a la conectividad que hay entre algunos pueblos, pequeños pueblos, porque para el terremoto de Tocopilla, uno de los dramas más silentes fue la incomunicación que vivió muchísima gente. Sí, quedaron completamente aislados. De hecho, la angustia para las personas que se logran comunicar es tremenda. Claro, anoche en Altos Picios había una persona que vivió un infarto y que quedó completamente aislado a la espera de que llegara un helicóptero para poder ayudarlo. En ese sentido, en estos momentos, ¿cuál es la evaluación que tú haces, Jonás, de la conectividad que está viviendo el norte del país? Es bastante eficiente, porque tal como Santiago concentra todas las vías, las localizaciones de las principales conexiones nacionales, también en las capitales de provincia, en las principales ciudades de provincia, están la trama urbana, el tejido vial, está dirigido solamente a esa ciudad capital, a la conexión de la ciudad capital o de la ciudad principal. Por lo cual, muchas veces los pueblos, los pequeños pueblos, en donde realmente no hay equipamiento idóneo para frente a la catástrofe o frente a lo que estás señalando tú, ¿no?, para sacar a un afectado rápidamente y llevarlo a un lugar de protección, presenta problemas. Es decir, tenemos que también mejorar en ese aspecto, que también estos poblados pequeños tengan, ¿no?, la virtud, la potencialidad de estar bien conectados. Claro, Teodoro no está viendo la palabra, al parecer te está llegando información. No, quería hacer un poco el alcance del Río de las Olas, lo que tú planteabas. Perfecto. El sismo fue a las 21:47 y a las 20:47. Sí. Y a las 20:55. 20:46 puntual. 20:55, o sea, 7 minutos después, 8 ya. minutos después, en Pisagua ya llegaron las primeras alteraciones del viaje. Claro. Claro, y sin embargo, en Patache llegó a las 21:15. Claro. Y en Iquique a las 21:05. Teodoro, una réplica de este terremoto de 8.2, que sea de 7.5, 7.6, ¿puede generar un tsunami? Por supuesto. Lo que pasa es que la ley de Batt dice que normalmente después de un terremoto hay una réplica de entre 1 y 1.2. menos que el evento principal. Por lo tanto, si tuvimos un 8.3, podríamos hacer un 7 y un 7.3. Perfecto. Pero si el fondo marino quedó dañado en algún punto, con un 7.3 o con un 7, podría producirse un deslizamiento de ese fondo que quedó inestable y crear un tsunami. ¿Y crear un tsunami más fuerte que el que...? No necesariamente. Esa es una buena indicación para la gente, porque ayer se pidió que la gente evacuara, la gente evacuó obedientemente, mucha gente por iniciativa propia evacuó y no pasó mucho. No se queden tranquilos, hay que mantenerse en alerta, porque un movimiento de 7.7.2, 7.3 puede finalmente generar un tsunami por otros fenómenos. Recuerden que evacuaron la otra vez por un 6.7. Exacto. Sí. Amigos míos, fíjense que el día de ayer sucedió un fenómeno bastante particular que finalmente vuelve a subrayar esta idea de que si se pueden o no pronosticar los sismos. Hace 3 días aproximadamente, y fue el Twitter que yo comencé a mandar ayer, apenas sucedió el terremoto en el norte de nuestro país, en donde hasta el día 1 de abril, que fue lo que sucedió, y desde 2 días antes se había contemplado sobre un 7.5, un terremoto en el norte de nuestro país. Estoy hablando con la gente de Frente Fantasma, ya vamos a hablar con Marcelo, que está encargado de comunicaciones de este equipo. Posteriormente, 5 horas antes, dicen, todo parece indicar que esto va a suceder ahora. Y 40 minutos antes, ellos ponen ahora. Entonces, a ver, parece que una vez más estamos frente a, digamos, en los albores de que esto realmente se puede calcular. Hay que decir que si bien Haroldo Maciel se encarga de hacer estas predicciones a partir de las migraciones sísmicas, vale decir, si tiemblan en un lado, termina temblando en otro y hay puntos conectados, ellos tienen una otra serie de factores que colocan en su ecuación para llegar a estos resultados. Hay que decir que hace algunos días, cuando una gran parte de los sismólogos decían, ok, hubo mucho enjambre sísmico, hubo bravos temblores, pero ahora vamos a vivir un proceso de receso largo. Ellos decían, ¿saben qué? Escuchamos a los expertos, a los catedráticos, pero a nosotros, según los cálculos, lo único que tenemos para en lo cual confiar, finalmente nos salta un terremoto en el norte y fue finalmente lo que ocurrió. Estamos con Marcelo de Frente Fantasma, amigo mío. Hola, ¿cómo está? Hola, buenos días. Muy buenos días, amigo mío. De partida, yo no sé si cabe la palabra, pero de alguna manera felicitarlos por la valentía, digamos, o por la credibilidad que ustedes tienen en su propio sistema, entregando así esta información que no deja de ser valiente y jugada, porque obviamente quedan tremendamente expuestos y esta vez más, como dicen a veces ciertos medios, se notaron un poroto, digamos, porque lograron avisarlo con horas de anticipación, siendo que ya lo habían advertido 2 días antes. La pregunta es, la pregunta del millón,
que mucha gente se está haciendo, según su sistema de cálculo, ¿cómo se ve el panorama de aquí en los días que siguen? Si viene uno más grande, ¿es posible o no está dentro de la posibilidad de su pronóstico poder determinar eso? Estamos investigando y tomando todas las precauciones para ver qué es lo que va a pasar de aquí más o menos al sábado. ¿Ya? ¿Y cuál es la conclusión de eso? Que nosotros creemos que podría haber algo más grande, como dicen los sismólogos acá en Chile. Perdón, ¿ese plazo donde podría haber algo más grande podría ocurrir en los próximos días o habría que esperar más tiempo? ¿Se puede llegar a determinar tal cosa a través del sistema de pronóstico que ustedes tienen? Estamos viendo la posibilidad de aquí al sábado, pero igual hay que esperar otras variantes que se pueden dar en un par de días más. Perfecto. Finalmente siempre hay que estar conectado. ¿En el mismo lugar o no? En el mismo lugar me preguntan acá, o puede ser que esto se desplace en otro punto del país. Porque yo sé que ustedes han publicado de que, ojo, con otros países dentro del continente, ¿no? Claro, pero en estos momentos que estamos viendo lo de la parte de la zona que no fue fracturada, que más o menos son 400 o 500 kilómetros. Esa es una de las variables, Marcelo. ¿Cuál otra variable están incluyendo para poder estudiar un nuevo movimiento? Sí, y por favor, si te puedes explayar un poquito más, amigo mío. Te lo pido encarecidamente. Aquí todos te lo piden. O sea, que sea más largo en tu explicación, por favor. Para que todos comprendamos. Para que todos entendamos bien esto. Ya, estamos viendo, esperando lo de la ionósfera, de la carga de los iones, igual que eso es lo que es una parte de las variantes de nosotros para tener los cálculos. Perfecto. Hay que decir que quizás ellos publicaron en su página que dentro de las distintas factores que ellos pueden hacer sus pronósticos, tiene que ver con ciertas cargas electromagnéticas que se producen que, según ellos, genera una especie de efecto microondas en el interior de la Tierra que puede no generar un terremoto, pero sí ayudarlo, impulsarlo, respaldarlo. Hace algunos días ellos publicaban una fotografía respecto de cómo se cargaban ciertos puntos del país y finalmente eso fue lo que ellos se basaron, claro, para hacer todo esto adelanto o pronósticos sísmicos que en este último tiempo la verdad han tenido un alto porcentaje de asertividad, la verdad. Sin embargo, ¿cuándo creen ustedes como Frente Fantasma, Marcelo, van a estar en condiciones de determinar con tanta asertividad como lo hicieron recientemente de que algo se pueda venir de manera importante y próximamente en nuestro país? ¿Mañana, pasado? ¿Qué día ustedes van a publicar algo, creen? Mira, no, nosotros estamos viendo como que te dije de aquí a sábado, pero tenemos una proyección que más o menos que como el sismo mayor de 8.3 tiene la mayoría o casi todos los elementos precursores que pueden caracterizar la posibilidad de un evento más grande. El gran sismo que fue ahora es capaz de causar remotamente otra sismicidad aparte de sus propias réplicas. También tiene que ocurrir un FTR, que es un First to React, que es aquel sismo primero en reaccionar fuera de la zona de ruptura o réplica del sismo mayor. Y van a ocurrir periodos de quietud sísmica como los que ocurrieron ahora y secuencias sísmicas como las que están ocurriendo. Y esto ocurriría una secuencia final con dirección sur clara y definida, que puede ser Coquimbo o zona de Valparaíso. Perfecto. De hecho, fíjate que lo que dice no es menor, ¿eh? Porque hay varios expertos en la materia que derechamente están pensando. A ver, y voy a citar a mi amigo que trabaja en la ONEMI, que dice que, ojo, que están poniendo los ojos frente a Valparaíso. No, no entiendo cuáles son las razones, pero dicen que puede haber alguna réplica importante en ese sector. Yo no sé eso si tiene algún tipo de asidero científico respecto al expertise de ustedes, digamos, que en Valparaíso podría ser, digamos, un nuevo sacudón importante. Pero lo que pasa es que las placas se van rompiendo como un puzzle. Igual que un rompecabezas. En 1960 se rompió aquí, en el 2010 se rompió acá. Y desde Laguna Verde hacia el norte, tenemos un gap sísmico donde el último gran terremoto fue el 1906 y el último mega terremoto en 1730.
Entonces, el próximo debiera ser casi un mega terremoto entre Valparaíso y Huasco. Y Fantasma, hace tres semanas atrás, nos comentó que había que poner muchísima atención desde hace tres semanas atrás hasta 45 días en La Ligua. Marcelo, mantente en línea con nosotros, tenemos más preguntas para ti. También Sismología ha hablado de que más que un megasismo es posible que haya nuevos terremotos cercanos a 8.1. Un vasito de agua, amigo mío. Yo estuve hablando contigo hasta altas horas de la noche. Yo sé que no has descansado mucha gente porque él es el encargado de comunicaciones de Frente Fantasma. Y por lo mismo, por favor, tómate este segundo, pero necesitamos seguir hablando contigo. Te necesitamos lúcido y despierto. La Julia tiene un consejo para nosotros. Nos regresamos de inmediato. Julia. Así es, Eduardo. ¿Conocen el Carozzi Tweet Fit? Es el primer teclado contra el sedentarismo porque tienes que escribir con los pies. Encuéntralo este domingo en el Maratón de Santiago y descarga gratis la aplicación para tuitear y postear con los pies en App Store y Google Play. Carozzi, pasto oficial del Maratón de Santiago 2014. Fuerte el aplauso para Carozzi. Acá, Julita. Bueno, Andrés Alfate, nos mantenemos en contacto con Marcelo de Frente Fantasma. Exacto. Marcelo, la verdad que son varios y todos, obviamente, estoy en plena comunicación con ellos. Hay que entender, Marcelo, con quien estamos hablando, que es obviamente uno de la agrupación de Frente Fantasma, él es el encargado en gran parte de las comunicaciones con el resto de las personas que le escriben al blog o al Twitter y él les va respondiendo. Marcelo, el Centro Sismológico Nacional, dirigido por Sergio Barrientos, un connotado y respetado profesional de esta materia, ha señalado que este fuerte sismo activó ayer la zona intermedia de la laguna sísmica. Según ustedes, ¿esto se condice con lo que la información que manejan ustedes se condice con lo que dice Sergio Barrientos? Sí, absolutamente, sí. Ellos son los especialistas en el tema. O sea, están alineados finalmente con el Centro Sismológico Nacional en este caso, porque además ellos agregan que más que un megasismo es posible que haya nuevos terremotos cercanos a 8.1. Pero lo que nosotros vimos ayer, que el terremoto en cuestión se sintió desde Arica hasta Punta Arenas por los sismógrafos. Y que por ende dar algunas réplicas podrían llegar hasta 7. Hasta 7, según ustedes, incluso hasta 8.1, dice el Centro Sismológico Nacional. Volviendo a la quinta región, ¿hay dudas con respecto a aquello? Porque tú nos habías señalado hace un tiempo, la gente de Frente Fantasma nos había señalado hace un tiempo que podía venir algo en La Ligua. Perdón. Bueno, Andrés Alfate, nos mantenemos en contacto con Marcelo de Frente Fantasma. Exacto. Marcelo, la verdad que son varios y todos, obviamente, estoy en plena comunicación con ellos. Hay que entender, Marcelo, con quien estamos hablando, que es obviamente uno de la agrupación de Frente Fantasma, él es el encargado en gran parte de las comunicaciones con el resto de las personas que le escriben al blog o al Twitter y él les va respondiendo. Marcelo, el Centro Sismológico Nacional, dirigido por Sergio Barrientos, un connotado y respetado profesional de esta materia, ha señalado que este fuerte sismo activó ayer la zona intermedia de la laguna sísmica. Según ustedes, ¿esto se condice con lo que la información que manejan ustedes se condice con lo que dice Sergio Barrientos? Sí, absolutamente, sí. Ellos son los especialistas en el tema. O sea, están alineados finalmente con el Centro Sismológico Nacional en este caso, porque además ellos agregan que más que un megasismo es posible que haya nuevos terremotos cercanos a 8.1. Pero lo que nosotros vimos ayer, que el terremoto en cuestión se sintió desde Arica hasta Punta Arenas por los sismógrafos. Y que por ende dar algunas réplicas podrían llegar hasta 7. Hasta 7, según ustedes, incluso hasta 8.1, dice el Centro Sismológico Nacional. Volviendo a la quinta región, ¿hay dudas con respecto a aquello? Porque tú nos habías señalado hace un tiempo, la gente de Frente Fantasma nos había señalado hace un tiempo que podía venir algo en La Ligua. Perdón, y atención, que está llegando más datos de la otra gente de Frente Fantasma y necesitamos, obviamente, Marcelo, te queremos dar un poco de tiempo, por favor, porque nosotros queremos hacer una breve pausa comercial para recopilar precisamente todos estos datos. Y vamos a seguir hablando en completo. Esta exclusividad con Frente Fantasma, quienes anunciaron este terremoto al día de ayer. Seguimos junto a nuestro panel y junto a además un tremendo grupo de invitados expertos que están acompañándonos esta mañana en este especial del terremoto de 8.2 del norte del país. Esto es Mañaneros en las pantallas de la red. Volvemos. Una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de vuelta, son las 11 de la mañana con 4 minutos en este especial terremoto de Mañaneros junto a un panel de expertos, también nuestro panel de conversación de siempre, Juan Andrés Alfate, que tenemos un contacto con Marcelo. Exactamente, y vamos a hablar próximamente con uno de los creadores del sistema de Frente Fantasma. Mientras esperamos, en cosa de segundos, queremos recordar un poco cómo fue la alerta de tsunami que se escuchó ayer en Tocopilla. Mucha atención, corre video, mira. Mensaje claro, corto y preciso. Esto fue en Tocopilla, amigos míos. Saltamos de inmediato a la ciudad de Antofagasta, donde también se vivió, obviamente, una alerta de la misma naturaleza. Estamos viendo ahora Antofagasta, amigos míos. Yo escucho una sirena, igual me asusto el tiro, compadre. Sí. O sea, yo encuentro que si están preparados como está preparada la gente en el norte, está bien que pongan una alarma así, porque la gente va y salió, lo vimos ordenadamente de sus casas. Claro, y todos lo escuchan. Ahora, ¿no? ¿Es una grabación? En Valparaíso, ¿es una grabación? Si pasa eso, no sé si sería lo mismo. Ahora, lo que lamentable fue lo que pasó en Arica, que no funcionaron lamentablemente estas sirenas. Todas las sirenas. Sí, lo que pasa es que hay dos cosas. Una es la alarma. Lo que tiene que hacer es sacarme de mi zona de confort. Exacto. Exacto. O sea, la alarma tiene que ser un sonido tal que en rigor me asuste. Exactamente. Claro. Como lo que quedar en alerta. Como lo que ocurrió en Iquique, precisamente tenemos otro compacto más. Iquique ahora. Ese es lo que tiene la alerta. Esa. Es sirena de bombero, eso, ¿no? O de un película de guerra. Son diferentes. Ataque aéreo. Eso es película de guerra. Se puede confundir con ella. Debería haber una sirena particular para los terremotos. En todas las ciudades. Sí, sí. Lo que pasa es que la de Iquique es diferente. La de Iquique es la única que es diferente. Pero en todas las ciudades que tienen costa. Es sirena de bombero, eso. ¿Y qué pasa si a las 12 del día? En regiones todavía se utiliza la sirena de bombero al mediodía. La sirena de bombero al mediodía dura... Pero se te puede generar... Sí. Ahora en Santiago, ¿no hay un despliegue de un sistema de parlantes en plaza y todo para anunciar? Tsunami no lo para. Tsunami medio difícil. Métase con la mesa. Aquí en Santiago nunca vamos a escuchar algo así, ¿no? No debiéramos. Nunca vamos a tener tsunami, pero sí vamos a tener aluviones. O sea, claramente es para los casos de tsunami. Por ejemplo, el primer proyecto que se hizo en Antofagasta de Sirena, en el cual participé, se puso alarma de tsunami, alarma de aluvión, alarma de marejada. ¿En serio? Sí. No la de marejada ni la de tsunami, pero la de aluvión podría estar en Santiago. Y por ejemplo, trabajamos un proyecto con la gente de ONEMI Temuco para dotar, por ejemplo, de Pucón y Villarrica para casos de volcanes. Claro. Pero, quiero hacer una acotación. El tema de la alarma sonora, en el fondo, en caso de un tsunami, está, fundamentalmente... Si es borde costero, es de campo cercano, lo voy a sentir, por lo tanto no tengo que esperar que tecnológicamente me avise para tomar la decisión. Ahora, cuando es campo lejano, en el caso de campo lejano, no tengo cómo saberlo. Por lo tanto, ahí es mutuo. O sea, si bien tengo más tiempo... Yo discrepo porque resulta que una cosa es el ciudadano común y corriente que vive en Iquique y en Arica. Sí. Y el otro es el visitante que no tiene idea y que tiene cero educación sísmica. Por lo tanto, el hombre dice, se me movió el piso. Por lo tanto... Hay gente que ni despierta para los terremotos. Entonces, el hecho de reforzar con la alarma es fantástico porque con eso la gente entiende el concepto. Sí, ahora, yo creo que para las grandes superficies, pensando en Santiago, por ejemplo, si uno quisiera hacer algo así, mucho más eficiente que sonidos, alarmas, que igual está bien porque además tienen como una cosa simbólica, digamos, que para la gente es muy importante. Pero en realidad yo creo mucho más en estos sistemas como lo que conversábamos del mensaje celular, que te llega algo personal a ti, que es algo que además el teléfono, la parte de redes sociales, digamos algo que tú estás monitoreando, estás acostumbrado, le das interés a lo que está pasando. Ahora, en ese sentido, José Miguel, hablábamos un rato que a algunas personas les llegó puntualmente estos mensajes de alerta de tsunami, de evacuar a zona segura, pero tú dices que depende de la compatibilidad del celular. Sí, yo eso lo habíamos estado viendo también, hay una página web del gobierno. Es esa, ¿no? Esa misma, sae.gov.cl. sae.gov.cl de gobierno. SAE es el sistema de alerta de emergencia. Eso fue un proyecto grande que se hizo para el 2010, digamos, que justamente nos dimos cuenta de que no existía, digamos, un buen sistema de comunicación
hacia los para este tipo de alerta. Y en esta página yo puedo saber si mi teléfono recibe los mensajes o no, ¿no? Exacto. Y hay un tema de compatibilidad y cómo debiera funcionar. ¿Ya? Yo no tengo la información exacta para esta vez, pero yo diría que no está operando oficialmente 100%. Yo supongo que esto lo deben ver más bien como una cosa experimental. Le falta un F5, pero fue interesante que funcionara, o sea, que se usara. Vale. ¿No? O sea, significa que hay un botón en alguna parte que alguien apretó y dijo, los prepagos esos. ¿Ah? Y, claro. y eso es muy interesante. Ahora, estos sistemas debieran ser súper, uno puede hacerlos muy, muy, muy inteligentes, porque como funcionan, digamos, en el fondo, cada antena le avisa a todos los teléfonos que están cerca de ellos. Entonces tú no tienes que avisarle a todo Chile de que hay un tsunami en Arica. O sea, podrías avisarle a la zona de riesgo simplemente. Claro. Todo celular que está en la zona de riesgo recibe esta alarma. Que fue lo que pasó ayer, que mucha gente en Santiago recibió esta alerta de tsunami. ¿Sí? Y no una, sino muchas personas, en vez de personas que efectivamente estaban en la zona de riesgo. Y que lo replican a quien tienen al lado, de alguna manera. O sea, acá presionó esta forma en una alarma. ¿Otra aplicación te doy? Mucho mayor que un sonido en la calle. Exacto, más efectivo. Porque se supone que esto se orienta a que en el caso particular de la zona norte donde estaba afectada, se activen ese tipo de antenas de celulares, y como hay gente que ha viajado al norte, ha quedado, entre comillas, grabado en el sistema que estuvo ahí, entonces piensa que no necesariamente tiene que saber la antena, en ese caso está en Santiago, está en Iquique. Claro. Teodor, se comienza a conocer nueva información. De hecho, Sergio Barrientos aporta algunos datos con respecto a la fisura que se genera entre Pisagua y Punta Patachi, que abarca unos 200 kilómetros de longitud, donde la placa de Nazca se desplazó unos 6 a 7 metros bajo la sudamericana. Chola. 6 a 7 metros es poco, es mucho, ¿es por eso que no se generó tsunami? No, como decía mucho. Lo importante es cómo fue la penetración de la placa, en el ángulo en que penetra. Piensa tú que para el 2010 fueron alrededor de 15, 20 metros lo que penetra. Una cosa es lo que penetra y lo otro es lo que salta. Acuérdate que es un fenómeno helático. Ya. Por lo tanto, el fenómeno que decían, ¿por qué Concepción se había desplazado en dirección sur-oeste aproximadamente 3 metros? Uh-huh. Es porque los GPS se movieron 3 metros en el momento del latigazo, donde la placa sudamericana vuelve a su ubicación. Perfecto. Aquí se supone que son 6-7 metros, que es la estimación, pero al parecer la penetración fue muy plana. Y tú a propósito de lo mismo, ¿estás de acuerdo con lo que dice el director de sismología respecto a que ya no hubo un megaterremoto y que habrían terremotos de 8-1, de 8, al sur de Punta Patache y al norte de...? Es difícil darle un valor determinado a lo que falta por quebrarse, porque podría ser de que esto haya sido demasiado plano y vuelva a terminar de fracturarse en el momento que se produzca el terremoto de 600 kilómetros. Claro. Como puede que hayan 200 kilómetros para el sur, 200 kilómetros para el norte, y se acabó el gap sísmico en la zona norte. Anoche, luego del terremoto de 8.2 en el norte, más cercano a ese sitio más fuerte en Arica que en Iquique, pasó un poco de todo. Hubo evacuaciones de 11 hospitales, 900.000 personas que corrieron hacia arriba, se escaparon 300 reas de la cárcel que estaba en zona inundable en Iquique, hubo incendios, incluso en algún momento se habló de saqueos. Jonás, sí, qué lata eso. A tu juicio, ¿todo eso habla de la mala planificación urbanística o de nuestra poca preparación ante emergencias? No, yo creo, de la mala sería demasiado rotundo señalarlo, ¿no? Demasiado injusto culpar. Exactamente, yo creo que no lo tenemos presente y hay que incorporarlo en la normativa, ¿no? Hay que incorporar todo este asunto vinculado con las localizaciones, especialmente de estas instalaciones, de estos equipamientos de gran volumen de personas, de gran ocupación. Porque, por ejemplo, si hubiese pasado en el día, hubiese tenido problemas con los colegios, ¿no? Uh-huh. Hay que tener presente ese tema. Pasó de noche, sí. Y ya, claro, se supone que la gente está concentrada en lugares precisos que son sus viviendas. Bueno, pero ¿qué pasa si hubiese pasado de día? A las 9 de la mañana. Ejemplo, pero ¿sabe qué? Yo tengo una pregunta, creo que es primordial, que tiene que ver con el sistema, por ejemplo, de cañerías demasiado viejas que podrían en algún momento explotar. Pero antes que conteste, amigo mío, por favor. Entonces, ¿qué tiene que ver, digamos? Porque muchas ciudades dicen nuestros sistemas, digamos, de transporte de gas, por ejemplo, son demasiado antiguos. Si es que llega a pegarnos un terremoto, ¿podría esto provocar explosiones espontáneas en distintos lugares? ¿Están así? Sí, por supuesto. Es decir, ya los ejemplos en el contexto mundial existen. Ahora,
No solamente eso con respecto a la antigüedad o la edad de las instalaciones, claro, ¿no? del abastecimiento, cuestiones vinculadas con electricidad, con gas y con agua potable o alcantarillado, sino también porque hemos aumentado la densidad de ocupación de las ciudades y no hemos hecho nada para mejorar esto, lo que tú estás señalando. Perfecto. Entonces sucede que ya están colapsadas por el propio uso. Claro, además que estamos convirtiendo la ciudad casi como en un queso roquefort. O sea, hacen un hoyo, meten un TV cable, después vuelven a hacer otro hoyo y meten otra cuestión, y al final, digamos, estamos viviendo en una burbuja. ¿Y qué me dices tú de los cables aéreos? Para el terremoto del 2010, la única parte que no sucedió eso fue en Santiago Centro, justamente. O sea, todo el casco más antiguo, ¿no es cierto? Porque ahí no se cortó la luz, no hubo problemas de agua, porque ahí no la han tocado tampoco. Es que ahí éramos, en el siglo XIX o inicio del XX, éramos más inteligentes. Eduardo y Julia, vamos a seguir hablando. Por acompañarnos. Excelente. A esta hora de Mañaneros. Vamos a seguir hablando con don Jonás respecto puntualmente a lo que sucede posterior a un terremoto, si las ciudades urbanísticamente hablando están preparadas de, por ejemplo, esta fuga de 332 reclusas, según hoy te informa el diario La Tercera. La información es que ya habrían recapturado más de 100. Así pero es. Tenemos que despedir a Teodor Hebel, experto en tsunami. Gracias, Teodor, porque siempre nos explicas, y de verdad que nos falta mucha cultura en cuanto a cómo poder enfrentar tsunami. Siempre nos explica y tiene la mejor voluntad. No, encantado. Gracias por la idea justamente. Sabemos que es un día tremendamente ocupado para Teodoro, se tiene que ir a reunir, a seguir trabajando, así que muchísimas gracias. Hoy día sí que hay que tener pega. Vas a estar abajo. Las tareas que lo hice ayer. Gracias, Teodoro. El empleado del mes. Sigamos conversando sobre lo que dejamos planteado antes de irnos a comerciales. Veíamos imágenes de incendios, la gente que abandonó sus casas e incluso en algunos momentos se habló de algunos saqueos, no solo en Arica e Iquique, sino que saqueos en lugares de la zona centro del país. Entonces, ¿cómo es posible? Donde ni siquiera se sintió el movimiento telúrico que haya tenido algún tipo de trastorno. Sí, como que pareciera que quienes están privados de libertad o que en algún momento han hecho trampa, no sé cómo decirlo, están más preparados que la ciudadanía, que las autoridades frente a eventos de esta naturaleza. O sea, es como, a la primera cambio tengo la posibilidad de arranco o saqueo o robo. O sea, si yo estuviera preso en una cárcel que sé que está en una zona de inundabilidad y sé que hay un terremoto fuerte, se cae una pared. No, claro, pero lo de la zona de inundabilidad o problemas estructurales frente a un terremoto que tiene laguna sísmica de hace cuánto, de oro, 200, 300 años, o sea... Lo tienen que saber quienes construyen y quienes están ahí cuidando a los presos. Eso es lo que pero pareciera que los presos lo saben más. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención. Es más rápida la reacción del malo que del bueno. Bueno, tú sabes que el escape no es un delito. Escapar. Porque es la seguridad de la persona. Porque puede alegar seguridad. Que estaba en una situación extrema. Claro, sí. Pero hay que esperar que vuelvan solos, ¿no? Tampoco es un delito buscar tu libertad como de la naturaleza del ser humano, además. Oye, pero es un delito. La información que dice, por ejemplo, el diario La Tercera es que eran 333 y según la fiscal de la región, precisamente, ya han recapturado a 100. Así las 332 reclusas. O sea, hay 233. Igual llama la atención tanta reclusa. A mí me llama la atención. Un tema que quería aprovechar de plantear es que en realidad lo que yo encuentro notable que en general los chilenos son extraordinariamente buenos, son a nivel mundial, digamos, son reconocidos por eso, para improvisar y tomar buenas decisiones en caso de emergencia. O sea, cuando nada, hay líderes cuando, naturales. Para lo que no están preparados. Salvo la autoridad, digo. Es que es distinto, porque la autoridad tiene que planificar, tiene que organizar. Y para eso somos pésimos. Sí, claro. O sea, ir a buscar a que está encerrado. Claro, pero si no fuéramos el país menos somos mejor en la espontaneidad que en la preparación, parece, ¿no? Yo trabajé durante muchos años con japoneses. El japonés es exactamente lo contrario que nosotros. El japonés planifica, tiene todo calculado, sabe exactamente qué hacer en caso de sismo y qué sé yo, pero le falla algo del plan porque el sismo fue demasiado grande. Colapsa la ecuación completa. No sabe qué hacer, queda paralizado y no sabe. Porque el plan falla. Cuando el plan falla, nosotros somos increíbles. O sea, el instinto lo tenemos intacto. Bueno, nuestro plan es no tener plan. Ok, claro. Nuestro plan es no tener plan. Me gusta tu teoría. Bueno, fuimos a hablar hace pocos momentos con Sergio Barrientos, director de Sismo. Que nos dicen que las réplicas van a continuar y le preguntamos si este era el gran terremoto que se estaba esperando para el norte y esto fue lo que nos dijo. Este terremoto activa la zona central del segmento central que se extendía desde la ciudad de Hilo hasta prácticamente Tocopilla o la península de Mejillones. Esta zona corresponde a un terremoto magnitud 8.2, dejando sin actividad
o que puede ocurrir más adelante, no sabemos cuándo, estas zonas, tanto al norte como al sur de la que ocurrió ayer, con magnitudes 8.1 aproximadamente. Ese es el escenario más probable, quizás el del norte sea un poquito más grande porque las condiciones pueden ser un poco distintas, las condiciones de quizás se demore un tiempo más en ocurrir, eso va a tener consecuencias de ser un terremoto que desplace un poco más. Así que en este momento se estima que sean del orden de 8.1, pero no lo podemos asegurar. Esos son los escenarios más probables. ¿Cuál? Bueno, estaban las declaraciones de don Sergio Barrientos, que asegura que las réplicas van a continuar y que van a ser más o menos fuertes, pero tú decías que... Claro, que lo que alcanzó a decir Eduardo, que después le preguntamos, Teodor, que claro, se acaba de ir, que es que lo que dice Sergio Barrientos, que del total de los 700 kilómetros aproximadamente, sí, que debe hacer fractura desde el puerto del sur de Perú de Hilo hasta Mejillón, Estocopilla, más o menos, los 700 kilómetros se fracturaron 200, que es la parte central de la posible fractura, por decirlo de alguna forma, y que lo más probable es que hayan terremotos de 8.1 hacia el sur de esa fractura hasta Tocopilla y hacia el norte hasta Hilo. Pero lo que decía Teodoro es que eso puede ser, pero va a depender de cuál fue el ángulo. Exacto. En que la placa de Nazca y la sudamericana de alguna, claro, forma se rozaron, y que la de Nazca pasa por debajo de la sudamericana. Y después latigazo. Y que de alguna manera lo que dice Teodoro rebate lo que dice Sergio Barrientos, en el sentido que él dice ya no hubo un gran terremoto, sino que pueden haber terremotos similares al de ayer en la parte norte o en la parte sur de la fractura. Yo en esto es difícil explicarle a la gente, a la ciudadanía. Se calcula y todos nosotros en realidad, que queremos certitudes. No, pero yo de terremoto no entiendo nada. Uno quiere certeza, si ese es el problema. Sí, seres humanos queremos entender y queremos predecir. Y nos cuesta mucho aceptar, y a los expertos les cuesta decirlo, de que en realidad no tienen mucha idea. Sí, estamos siempre un poco perdidos. Con respecto a las certezas, la semana pasada yo entrevisté a don Alberto Maturana, que fue director de la UREMI, sí, durante muchos años, en el 2006 terminó esa función, y él me lanza en la cara una verdad que él manejaba. Y yo le creí y me asusté, porque en mi búsqueda de la certeza. Entonces él me dice, Iquique es una ciudad inevacuable, porque tiene una sola vía de escape. Se creó un cuello botella, entonces. Entonces, bueno, anoche hubo una prueba de que Iquique se puede evacuar, al parecer. ¿Tú estás de acuerdo con Alberto Maturana, Francisco, o rechazas esa declaración? A ver, no conozco en el contexto que lo plantea Alberto Maturana esa afirmación. Se lo pregunté con respecto a un supuesto tsunami que podría venir. Se decreta una alerta de un terremoto, luego una alerta de tsunami, y Iquique se puede evacuar realmente, y me dicen no, por un tema de tiempo y de cómo está estructurada la salida. Pero en base a lo que vimos ayer, y esa es una certeza, y yo me voy a referir, no quiero especular en el tema, me voy a referir a temas que son ciertos. Ayer evacuaron, Iquique evacuó. Sí, sí, de facto. Pero con un tsunami leve a moderado. Por supuesto. No con un tsunami devastador como el del sur. Entendiendo que el tiempo de evacuación no hubiera permitido también generar la evacuación. Claro. Sí. Sí, pero también, Francisco, hay una variable. Felipe. Yo varias veces hablé con el doctor Maturana, hay una variable que es, una cosa es que te digan que tú evacúes después de un terremoto muy fuerte como el que pasó ayer, y que tú veas que no hay un comportamiento del océano y donde no hay situaciones complejas. Pero cuando tú estás arrancando, cuando sabes que el mar se recoge y que el tren de olas viene, es distinto, y esa variable ayer no estuvo. Claro, lo que pasa es que aquí lo importante, más allá de ver, porque hay un tema de comportamiento de las personas, es cómo nosotros nos vamos a enfrentar a una condición de riesgo. O sea, lo importante es que hoy día la cultura ha ido mejorando. Hoy día hay mayor conciencia. Hace 10 años atrás. Yo creo que esa conciencia tiene que traspasarse a todo Chile, porque tengo la impresión de que la gente del norte grande, y lo felicito aquí públicamente, sí está preparada. Pero las personas del resto de la costa de Chile, yo no sé si estamos preparadas. Yo quiero hacer una acotación con eso. ¿Sabes qué? Con respecto a lo que decía Maturana, es una cuestión solucionable. Con la tecnología que hoy día tenemos, debemos resolver este tema, que solamente haya una sola vía de escape. Debemos hacer muchas vías de escape. Usted dice, ¿entiende? Es decir, tenemos tecnología para hacer, el queso que hablabas tú, Salfate, con respecto al metro, a las instalaciones. ¿Y por qué no hacemos también obras que de alguna manera
de infraestructura, de obras públicas que nos permitan, ¿no?, el escape rápido. Tiene que ser para caminar. Tenemos contacto telefónico a esta hora de la mañana con Ricardo de Frente Fantasma. Juan Andrés, mucha atención, hace un rato estaba hablando con Marcelo, que él está encargado más que nada de las comunicaciones con respecto a las dudas que la gente le plantea a esta agrupación de chilenos con formación científica respecto a los pronósticos sísmicos. Sin embargo, hoy día, ahora estamos hablando con Ricardo, que es uno de los fundadores y creadores del sistema. La verdad es que en algún momento le vamos a pedir a amigo Ricardo si que él nos puede explicar en qué se basa su sistema de pronóstico, que es un poquito más complejo para el común de las personas. Pero amigo mío, de partida, simplemente de acá te quiero dar todas las felicitaciones, porque mucha gente el día de ayer agradecía por advertir de este suceso días antes, posteriormente horas antes y luego minutos antes, amigo mío. Cuénteme, ¿cómo vieron venir este sismo? Hola, primero buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Nosotros el día de... bueno, esto lo estamos viendo desde la semana pasada. Exactamente. Ya, y esto no, nuestra teoría, en este caso, nosotros estamos utilizando... nuestro primer tratamiento fue lo que era la migración sísmica, lo que nos basamos... Por supuesto. Ahora, siguiendo el modelo que tenía Aroldo. Sí. Pero empezamos a ver nuevos factores, y dentro de eso está lo que es la carga ionosférica. Perfecto. Esto tiene que ver con lo que con la cantidad de protones que van llegando a la Tierra producto de las explosiones solares. Perfecto. O el clima espacial, que sea. Perfecto. O sea, la relación que hay respecto al comportamiento del Sol que pueden activar y que, sumado a la idea de la migración sísmica, podrían aumentar, amplificar como un efecto lupa ciertos temblores en ciertos puntos del planeta. Es más o menos así, ¿no? Sí, como que se direcciona a un punto y en ese punto se produce un efecto de calentamiento y tensión de la placa. Uh-huh. Y al momento de terminar esa irradiación se contrae, eso puede producir fracturamiento. Perfecto, de hecho, Ricardo, perdóname, es tan exacto, es tan preciso lo que ellos dicen, que días antes ellos publicaron una fotografía con donde se veía el mapa de América del Norte y América Latina, y en donde había una llamarada solar, por así decirlo, había esta concentración protónica, en donde se juntaba en el norte de California y pegaba en el norte de nuestro país. Eran dos puntos, digamos, donde, así como cuando uno juega con la lupa, se concentraba ahí precisamente, se dieron en ambos puntos. Entonces, hay algo que al parecer se descubrió de parte de ellos. De alguna manera, esto tiene mucho que ver con lo que nos explicaba Sergio Barrientos, y de que se vendrían nuevos movimientos, todos de una magnitud de 8 grados a 8.2, y que no se estaría hablando del megasismo que se generó anoche. Ricardo, yo lo que me preocupa muchísimo es lo que nos señalaron hace un tiempo atrás, de que primero había que esperar algo en el norte, para luego fijar los ojos en el centro del país. Y nos hablaron incluso de que en La Ligua se podría generar un movimiento de intensidad bastante fuerte. ¿Eso se confirma hasta el momento? ¿Eso se mantiene? No me respondas. Juan Andrés Zafate tiene un consejo para nosotros y luego esperamos tu respuesta, Ricardo. Seguimos conversando con Ricardo de Frente Fantasma. Le planteábamos una pregunta luego de lo acontecido anoche a las 20:46 en el norte. Porque ellos en algún momento, Ricardo, recuerdo que pusieron que quizá en 40 días sí, más claro, podía darse un evento en la zona central, a propósito de lo que tú decías. Ricardo, ¿eso se mantiene? ¿Cambia con el 8.2? Mira, los últimos pronósticos lo que vamos durante la noche, desde el día de hoy hasta el día viernes, sábado como máximo, las zonas probablemente afectadas en este por el sismo grande que hubo, la zona de Coquimbo, ¿ya?, y frente a las costas de Valparaíso. La intensidad estaría entre 5.2 hasta probablemente un 6, puede ser Coquimbo con un 6, perfecto, o Valparaíso con un gran 6, como máximo. Perfecto, perfecto. Estupendo. Ricardo, me gustaría hacer, digamos, hincapié en lo siguiente, que es cuando ustedes hacen el anuncio hace varios días de lo que ocurrió ayer. Tengo como testigo a Eduardo de la Iglesia, donde ustedes mismos dijeron, mira, nosotros vemos algo de un 7,5, un 8 algo, pero le vamos a bajar esto para no crear pánico. ¿Cómo sucedió todo eso? Se los mostramos a la vuelta de esta red de pausa comercial. Una pausa y ya volvemos.
Ya estamos de regreso mañanero en este especial del terremoto 8.2 que se vivió ayer en el norte de nuestro país a las 20:46. Estamos en contacto con Frente Fantasma. Y tenemos un panel tremendo experto. Está con nosotros Juana Figueroa, urbanista del USACH. Está Francisco Campos, experto de prevención de riesgo de la Asociación Chilena de Seguridad. Y por supuesto José Miguel Piquer, académico del Departamento de Ciencias de Computación de la Universidad de Chile. Y con José Miguel estábamos hablando que si hay algo que podemos sacar en limpio de lo que sucedió ayer fue el comportamiento de las redes sociales. Sí, yo estaba pensando que si uno tuviera que definir como una prioridad, ¿no es cierto?, en caso de emergencia, qué es lo que tiene que funcionar y qué es lo que no, yo tengo la impresión de que hoy día yo sería la teoría de que lo más importante que tiene que funcionar durante la emergencia es la telecomunicaciones. Ayer esto sacó un 6,5 para arriba. Así es, fue extraordinario y la verdad es que es impresionante cómo la gente se tranquiliza, se acompaña, por último sabe lo que está pasando. O sea, es muy distinta la actitud. O sea, hasta uno podría plantear la hipótesis de que parte de la calma con la que la gente lo tomó tuvo que ver porque las telecomunicaciones funcionaron. O sea, yo contaba la anécdota de una mujer que me escribió que estaba sola con su hija y ella tenía ganas de salir arrancando, pero que se estaba conteniendo por las niñas. Y esto lo cuenta ella para desahogarse, de cierta manera. Yo le hago retweet y empieza toda la gente, no te preocupes, Ana, te vamos a acompañar, estás con nosotros, no estás sola. Y yo, claro, me imagino estar ahí con tus dos hijas, sola, en alto hospicio, con esto que se mueve tremendo. El sentirse en un grupo, ¿no? Acompañado, apoyado. Te sientes parte de alguien, a pesar de no estar en las regiones, a pesar de no estar ahí, tú te sientes acompañado. Pero por otro lado, también sirvió para muchas personas del norte de nuestro país para poder comunicarse con su familia, decirle, estoy bien, por ejemplo, a través de Facebook, a través de Twitter, buscar más información respecto a lo que estaba sucediendo. Así es. O sea, cumplió su objetivo la red. Absolutamente. Y yo estaba pensando, porque en esto la infraestructura es muy difícil, porque toda la infraestructura básica es indispensable, ¿no es cierto? Es muy difícil poner prioridades. Pero si uno tiene que poner prioridades de qué tiene que estar funcionando durante la emergencia, por supuesto que uno quisiera que la electricidad no se cortara, uno quisiera que... Pero que, se corta que, generalmente por medida de seguridad. Por seguridad, es igual que el gas, que el agua, en fin. O sea, se va a reponer ahora a mediodía. Uno preferiría que todo eso siguiera funcionando, pero si uno tiene que elegir, yo de verdad tengo la sensación de que lo principal hoy día es que durante la emergencia las telecomunicaciones no debieran fallar. ¿Por qué a tu juicio una de las empresas más grandes de telecomunicaciones se cayó en el día de ayer? Mira, habría que ver qué parte de la empresa se cae, si es por ejemplo sola la parte de telefonía o gente sola la parte de SMS. En la zona del terremoto. O si se cae todo, ¿no? O sea, en el fondo te queda sin señal, que las antenas dejan de responder. No, la gente no tenía posibilidad ni de WhatsApp, ni de llamada, ni de mensaje. Oye, no tenía ninguna posibilidad. Incluso, entonces, ¿por qué puede darse en una y no en otra? A ver, normalmente los cortes de telecomunicaciones, sobre todo en estas redes móviles, son debido al corte de energía. Entonces, en teoría, toda antena debiera estar respaldada con baterías que le debieran durar tipo 24 horas de ese orden de tiempo. Pero eso no sucede. Para poder funcionar. No, en general sucede. Por eso es que Twitter y Facebook seguían funcionando y la gente, o sea, en el fondo, no sé si alguien lo pensó esto, pero está muy bien hecho de que el celular tiene, o sea, estamos acostumbrados a que el celular no necesita energía permanente porque tiene batería, por lo tanto se corta la energía, podemos tener celular. Las antenas están también preparadas para que en caso de corte de energía sigan respondiendo. Y eso hace entonces que tengo al tiro una infraestructura que aún sin energía, aún sin agua, sin gas, o sea, con todos los servicios cortados, puedo comunicar. Y eso lo encuentro extraordinario, porque es lo que permite que tú te organices, que te encuentres. Si está enamorado. Es totalmente distinto a que te encuentres solo en la mitad de la noche sin además poder hablar con él. Y por eso quizás sería importante que tú volvieras a recomendarle a la gente, tal como lo hiciste hace algún par de semanas, el quizás hacer un WhatsApp familiar, tratar de informarte a través de Twitter. Sí, ¿qué es lo que tenemos que tener para poder... Para poder sobrevivir a esto, digamos. Estar bien... Sí, yo pienso que la primera recomendación que tú haces es esencial. O sea, en el fondo deberíamos estar organizados con todas las personas más cercanas a nosotros, el grupo familiar, los hijos, esa persona que tú necesitas saber que está bien. Claro. Imagina que tú eres en los colegios, como decías tú. O sea, no necesariamente estamos todos juntos, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el grupo más cercano uno debiera tenerlo configurado en un grupito, un WhatsApp bien armado, de modo de no tener que andar pensando, oye, ¿cuál era el contacto de cada lista? Uno. Estamos todos, sí, cada uno se presenta. Y además, hasta 10.000 mensajes, ¿no es cierto? En vez de simplemente se lo mandas al grupo y todos lo reciben y todos empiezan a decir. Y además, todos ellos van a querer saber que el otro también está bien. Por lo tanto, cumple con una misión natural, digamos, que yo la encuentro extraordinaria. Y me da la impresión que, aunque no estaba pensado para las emergencias, mucha gente ya lo tenía.
Entonces usaba estos mecanismos para encontrarse, para decir que estaban todos bien, y eso funciona extraordinariamente bien. Yo quiero valorar también, perdón, el papel de los medios de comunicación, la radio y la televisión. Yo creo que es fundamental. Uno inmediatamente se conecta a la televisión a ver qué pasa, o a la radio, ¿no? Es decir, exactamente. Yo busqué radios en la zona, Arica y Quique, que estaban funcionando, y estaban en ese momento y en eso también el mensaje para los medios de comunicación es que usen también intensivamente las redes sociales en estos casos, porque muchas veces me quedo sin televisión en la casa porque no hay energía eléctrica, la radio entre encontrar las pilas y todo, que antes era algo que salvaba mucho, digamos, y hoy día la verdad es que se vuelve cada vez más difícil encontrar una radio a pilas que opere en la casa, ¿no? Entonces, que ustedes como medio de comunicación estén informando vía Twitter, ¿no es cierto?, vía Facebook, las cosas que empiezan a funcionar y que la gente está acostumbrada en sus teléfonos, es extraordinario, porque es la forma de llegar a toda esa masa de gente que es su único medio de comunicación en este minuto. José Miguel, te queremos agradecer, sabemos que tienes que ir, tampoco nos van dejando nuestros expertos, pero muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, de verdad. Nos y lo primero que nos acordamos hoy día en la mañana fue, José Miguel tenía razón, muy bien, claro. Gracias, José Miguel. Mucha atención, que respecto a las redes sociales, es así como nos llegan los informes, respecto a por qué, por ejemplo, no hay que ocupar automóviles para llegar a las vías de evacuación, porque esta fotografía que tiene acá mi querida amiga Alejandra Valle muestra el camino hacia Alto Hospicio, que ya la vamos a enseñar, que es un camino completamente fracturado por el cual ningún auto podría haber pasado por ahí, sin embargo solo personas a pie. Está volviendo, ahí está, esto me llegó a través justamente de las redes sociales, es gente que estaba en Mineras y solamente pudieron llegar hasta cierta parte de la ciudad, pero este camino de Alto Hospicio hacia abajo les tocó, ahora solamente pueden caminar. Entonces está toda la gente bajando de a poco y por eso empiezan a llegar. De a poco también, con la luz del día, vamos viendo cuál es la real situación de este camino. ¿Cuáles son los reales daños que dejó esto? Entendemos por lo que conversábamos entonces que es el único camino de evacuación que tiene. Y a pie, como siempre se ha dicho. Pero en general lo importante es... Obviamente, los terremotos en general ocurren en la noche. A nosotros por lo menos, si nosotros hacemos un recuento de los terremotos que hemos sufrido, nos han ocurrido de noche. Sí. O sea, no es que sea una ley, pero hemos tenido la suerte de... Lo importante es que cuando tú sales en el vehículo no sabes cómo está la carretera y va a generar mayores complicaciones, mayores congestiones, sobre todo en la gente que está en borde costero. Exacto. Tienes un tiempo limitado para salvar a la población o para que llegue a un lugar seguro, por lo tanto... Tienes mayor posibilidad de accidentes, tienes mayor posibilidad de congestión, tienes mayor posibilidad de que no llegues al destino que tienes que llegar. Perfecto. Amigos míos, la verdad es que tenemos todavía en línea a Ricardo de Frente Fantasma, que tiene nueva información que entregarnos, pero antes mis amigos tienen un consejo para darles. ¿Pero cómo? ¿En serio? ¿Tu mamá y tu hermana a comer? ¿Hoy? ¿Qué? Ya, bueno, nos vemos. Chao. ¿Qué pasa? ¿Mala noticia? Ay, me acaban de avisar que mi suegra y mi cuñada vienen a no comer y no sé qué prepararles, ¿qué hago? Tranquila, mira, ahora es mucho más fácil con las recetas más ricas por menos de 4 lucas y para 4 personas que tienen Unimark. Busca las recetas en tu Unimark más cercano y las ingresas a www.unimark.cl. Unimark, come mejor sin pagar de más. Pero la recomendación es no desplazarse en automóvil. De partida, puede provocar un accidente mayor. Puede que su auto se dañe. Ya mostramos la foto de un camino que uno tendría que haber llegado hasta ahí y haber abandonado el auto. 12 kilómetros que la gente tiene que caminar, o sea, hacerlo a pie. Exacto, mira, pero, ahí está. Pero hay que hacerlo, porque si no, como tú decías, se producen congestiones. Mucha gente, de hecho, dejó un auto y dejó el auto tirado. Sí, y ahora, temprano en la mañana, iba a recuperar el auto y quizás en qué condiciones. Porque dejó las casas abiertas y después hubo saqueos, además. Por cierto. Pero esos saqueos se confirmaron porque a través de Twitter empezaron como a anunciar de que había saqueo en Iquique, incluso en un sector en donde vivía mucho adulto mayor, pero finalmente la información que entregó la autoridad era como que todavía no estaba claro si habían existido esos saqueos, sí o no. O sea, hubo avisos de robo a carabineros, de personas, pero los carabineros, como tú bien dices, realmente no llegaron a decir si alguien entró a una casa y terminó sacando algo ajeno. Pero si hubo llamado a carabineros por lo mismo. Me parece un saqueo que en Alto Hospicio estén vendiendo las botellas de agua de litro a 4.000 pesos. Eso fue increíble. ¿Cuánto? 4.000 pesos, por favor. Eso no hace sinvergüenzura. Sinvergüenzura. En Viña del Mar anoche la gente para tomar la micro en uno norte, a servirse a Quilpué les cobraban lucas. No. O sea, ¿cómo es posible? Mira, muchos han hablado de lo que sucedió en Iquique, pero en la reacción de la gente fue la siguiente, mire.
inocente, que yo algo se pasaba, pero acá nada. Arica, toda la vida última lo tiene aislado. Arica, el que vaya, Arica muere. No hay sirena, no la avisa, no la avisado ninguna cosa de nada. Claro, si no sabemos, mira, tengo mi mamita que es de la tercera edad. No sabemos cómo subirla, no le informamos nada de nada. Con miedo, con esta, con pánico, sin tener ayuda de nadie. Y caminando así con la silla de ruedas y con mi guagua, ¿cómo? No hay sirena, no hay nada, no hay resguardo. ¿De dónde? Estamos todos, toda la familia reunida. Así que subimos, esperamos que pasara y subimos al tiro. ¿Al tiro? Al tiro. ¡Ay, terrible! Terrible. Súper fuerte. No tenemos sirena, no tenemos para nada. Siempre Arica ha sido una ciudad abandonada. Y ahora para que las autoridades se den cuenta que nosotros realmente estamos desamparados acá en el norte. Imagínense, sin sirena, por lo que yo sé, creo que el temblor, el sismo fue 7.8, 7.9. Imagínense. Está en la casa de mis papás. Lamentablemente mi señora está en la casa, en su casa con mi hijo, mi hija. Yo desesperado, me habré demorado 10 minutos en bicicleta en llegar acá. Terrible, yo lo único que le pido a las autoridades, por favor, que pongan sirena acá. Va a salvar mucha vida, por favor, yo les pido eso. Bueno, siempre ha pasado así, la improvisación, pues. A última hora no funcionan las cosas, entonces ya está bueno que solucionen eso. Claro, la autoridad tiene que ponerse las pilas ya, pues. La autoridad sale mucho a la televisión, ¿cierto? En los actos sociales, ni siquiera han habilitado la subida al cerro, ni siquiera. No hay camino en el cerro, la gente se caía y eso es peligroso, la gente de la tercera edad, uno no es tanto, pero la gente de la tercera, la gente con silla de ruedas, la gente con bastones, esa gente, ¿cómo la subieron? No pudieron subir. Terrible, terrible, acá hace mucho tiempo se estuvo en el tapete en poner escaleras, pero digamos, cemento, digamos, para que puedan subir la gente. Veo que al último ponen escaleras así los bomberos, no corresponde, pero... Por favor, acá hay una escalera disponible, la gente que quiera subir. Niño, adulto. Niño y adulto, por favor. Niño y adulto, acá. La gente de arriba, por favor, que avance, deje subir. Avance, por favor. Los niños primero. Acá hay una escalera disponible. Suba tranquilito. Ayúdale a subir. Ellos te van a ayudar. Que pase la gente. Tranquilita, tranquilita, ayúdala a subir. ¿Qué zona de seguridad va a haber acá si esto no es seguro? Mire cómo estamos acá, qué seguridad. ¿Qué le parecen las escaleras improvisadas que están ahí? Pero si recién acaban de llegar, ¿yo cómo voy a subir en esta silla? Dígame, ¿cómo voy a subir yo el cerro? ¿De dónde? Lo bueno es que por último sé que tengo entendido que acá no llega la mar, llega hasta Lindero. Acá la gente está más segura, gracias. Lo que sí estoy de desacuerdo es que llegaron en auto. Por favor, no vacunen en auto. Es lo peor, no dejan caminar a la gente ni nada. No tenemos celulares. No hay señal, no hay señal para nada. Sí, la verdad la cosa es que se suponía que si había alerta tsunami iban a pasar aviones y iban a tocar bocina. Pero al parecer no hay alerta de tsunami. Entonces yo creo que por eso no han tocado las bocinas ni... ¿Hay alerta tsunami? ¿Hay alerta tsunami? Ah, no, entonces no, está malo. O sea, está malo entonces, por la seguridad está mal. En Arica la gente estaba confundida, había otra sensación a la de Quique de que todo había salido bastante planeado, como se había hecho en el simulacro, ordenadito y todo. En Arica, de partida, tal como lo comentamos en el comienzo de este programa, no funcionaron todas las sirenas porque algunas están en un proceso de licitación. Y segundo, Francisco, tú que eres experto en seguridad, ¿me puedes describir que donde están llevando a las personas, subiéndola por esa escalera, en donde una persona con capacidades diferentes, una mujer embarazada, un adulto mayor, una persona con problemas cardíacos, no puede subir a esa zona de seguridad? Eso no es una zona de seguridad. En base a las imágenes que vimos, no necesariamente tienes que ser experto para poder darte cuenta que efectivamente esa no es una zona de seguridad. O dicho, ¿por qué eligieron eso como zona de seguridad? Si es tan difícil llegar ya con la seguridad, ¿cómo subirse al techo? El lugar específico del que mostraba las imágenes no lo conozco. Tengo la sensación que en general quienes han determinado cómo y dónde son los lugares de evacuación, en el caso tsunami, que en general están sobre la cota 30, han sido las propias municipalidades. Y yo creo que aquí hay un tema relacionado directamente, lamentablemente, con los recursos de cada municipalidad. No, bueno, pero las imágenes que veíamos, ahí, obviamente. Ahí el alcalde Salvador Urrutia de Arica tiene mucha pega. Hay mucha pega. Si es el lugar destinado a la seguridad de la gente, no puede ser simplemente una loma, un cerro, vayan a ese cerro. Ni siquiera hay acceso. Hay algo más grave todavía porque no era alerta de tsunami, era alarma de tsunami. O sea, había tsunami, la evidencia empírica existía, no es que posiblemente, no, estaba. El nivel del mar subió, afortunadamente no mucho, pero había alarma de tsunami y ni siquiera con eso
¿Hubo una reacción para avisarle Jonas, a la gente? Es muy caro poder Jonas decía, sí, es cierto lo que dice la señora. Para una ciudad, para que se ponga una ciudad, tengo una... Si hay un programa y si hay inversiones que son necesarias hacerlas, no tenemos que resolverlas. Es decir, no solamente la infraestructura propiamente tal, sino que también sean fácilmente ubicables, claro, con colores, no con reflectancias, exactamente, no con señalización. No puede ser simplemente la instalación, una escalera o una rampa que de alguna manera nos posibilite escapar. Y tiene que ser preciso, porque ya anoche veíamos el tema de las sillas de ruedas y el tema de las camillas. ¿No? Sí, claro, si resolvemos el hospital en una zona de seguridad y si resolvemos el emplazamiento de una residencia de ancianos en una zona de seguridad, no va a haber problemas. Pero necesitamos resolver ya, con inversiones, con un programa de inversiones. Estamos de acuerdo. ¿No? Que resuelvan estos temas de plazas de resguardo, en donde haya agua, en donde haya cobijo, porque muchas personas pernoctaron en la intemperie. Ahora, eso, un país serio, como de 20.000 dólares, ¿no? per cápita, no se puede dar ese lujo. Ahora, el tema de Arica parece un mal que se repite en muchas cosas, porque Arica está completamente abandonada y parece ser tierra de nadie. No tienen sistema de alarma, el terremoto se sintió mucho más fuerte en Arica que en Iquique, y sin embargo, en Arica la gente reaccionó de mutuo propio y finalmente subió a los cerros porque a ellos se les ocurrió, no porque alguien los haya guiado. Yo les mando todo mi cariño a la gente de Arica y mi respeto. Incluso me gusta, por ejemplo, Jonathan Zúñiga nos escribe y nos dice: Arica sin sirena de tsunami y evacuamos bien. Un aplauso para los ariqueños por esta cultura sísmica que tenemos. O sea, muy bien, excelente. A pesar de las condiciones deficientes. Seguimos en contacto con Ricardo de Frente Fantasma. Muchas gracias por la paciencia, amigo mío. Quiero hacer hincapié en algo que dejé planteado y que tengo a Eduardo de la Iglesia como testigo. Cuando comienzan en este mismo canal, algunos sismólogos, va a querer mencionarlo, diciendo: amigos míos, los enjambres sísmicos se acaban de detener. Esto no es la pausa de algo más fuerte que se viene. No hay que esperar nada fuerte en los próximos días. Estamos hablando hace 5 días atrás. Así que no va a ocurrir nada. Me comunico con Frente Fantasma y me dicen: sorry, nosotros lo que estamos viendo es que en los últimos días de marzo hasta los primeros días de abril, uno, dos, no más, ocurrió el primero, se viene uno sobre 7,5, quizás 8. Entonces yo comienzo a conversar con ellos y dicen: miren, colóquenlo, juéguensela, porque ustedes creen en su sistema, pero no lo pongan tanto porque eso sí que causaría una alarma. Y finalmente ellos, Alejandro lo encontró, fue publicado. Y tú viste cómo ellos dijeron: mejor vamos a bajarle un poquito la intensidad para no vaya a ser, digamos, que la gente se espante. Y finalmente ocurrió. ¿Fue exactamente así, sí o no, Ricardo? Sí, pues es el planteamiento que tenemos, porque es muy complicado poner en Chile un pronóstico de 8 grados, o sea... Por supuesto, porque es un terremoto. El ataque a través de redes sociales o personal puede ser muy fuerte. Claro. Entonces, Ricardo, perdón, ¿por qué es tan complicado? ¿Cuál es la diferencia de anunciar un 6, anunciar un 7 o anunciar un 8? ¿Es porque ustedes han recibido presiones, han recibido amenazas? Se ven atacados. De hecho, perdón, cortito, Ricardo, pero la Alejandra me contaba de cómo gente, pese a que ella misma, haciendo el ejercicio de revisar los tweets de Frente Fantasma, encontró ese tweet y la gente dice: no, no existe, lo pusieron ahora. Pero si a, mí también me ha hecho bullying. Hay gente que insiste con que no... Bueno, pero me da lo mismo. Lo que pasa es que el troleo me da lo mismo. Si el tema son las amenazas, yo quiero saber si ustedes han sido amenazados y sus familias también. Telefónicamente así ha sido, así. Telefónicamente. Esto ya ha sido en manos de investigaciones, porque esto ya fue como muy directo. ¿Y es esto lo que los ha hecho repensar el tema de los pronósticos, el hecho de no poner un 7.5 cuando saben que viene? Y sí, pues incluso gente que estaba con nosotros se fue. Es lo mismo. Es tremendo. Tuvimos algunas bajas y hemos traído más gente. Ricardo, ¿se viene algo más fuerte y ustedes no se han atrevido a decirlo hasta el momento por las amenazas que han recibido, tanto en el norte y también específicamente en la zona centro, es lo que te quiero preguntar? Pero por favor, dale una vuelta, medítalo, conversalo con tus compañeros y respóndenos a la vuelta de esta pausa comercial, por favor. Muchas gracias. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta. Muy bien. Mañana seguimos hablando. Francisco nos sigue dando de alguna manera toda una serie de indicaciones para prevenir y estar atentos frente a un nuevo sismo que podría darse. Lo cierto es que las réplicas, según la página incluso de sismología, han continuado en el norte de nuestro país constantemente. Ahora nosotros, como se dice, de raya para la suma, hay que entender de que los pronósticos sísmicos cada vez son más posibles, son más asertivos. Y por cierto, ayer muchas personas, sin colapsar absolutamente
obviamente las redes sociales, la gente lo agradecía por un montón. Aquellos que estaban preparados, aquellos obviamente que confiaron en los pronósticos de, por ejemplo, Frente Fantasma, lo agradecen por montones. Tú habías planteado una pregunta, Eduardo, que tenía que ver con lo que se podía venir. A Ricardo, Sí, con respecto a la zona central, Ricardo, lo que pasa es que este 8-2 que se generó ayer podría tener repercusiones en nuestra zona central, y nosotros sabemos de que ustedes han recibido bastantes amenazas y que esas amenazas los han hecho en muchos momentos silenciarse y no anunciar lo que saben que tienen que anunciar. ¿Qué dicen los pronósticos para la zona centro del país en los próximos días? Mira, no hablar primero del tema del norte, porque de acuerdo a nuestro marco teórico, acaba de ocurrir una incluso solar, una CME de 6.5, que es geoafectiva en este momento. Perfecto. Ya, y eso nos está haciendo un cambio, que las próximas 6 horas, que fue la parte sur de Perú, norte de Chile, que es la que Antofagasta, o sea, puede ocurrir un nuevo sismo de características parecidas a lo de ayer. Ya, perfecto. A ver, atención, voy a reexplicar lo que nos acaba de decir Ricardo. Él hace algunos momentos nos explicaba que uno de los pilares para poder hacer estos tan asertivos pronósticos sísmicos tenían que ver con las tormentas solares, en parte, y con la carga ionosférica. Me voy a detener a la vuelta un rato más respecto al comportamiento de las nubes. Y a propósito de lo que pasó en el sol, podría, en las próximas horas, 6 están diciendo, ni más ni menos, que podría haber algo en el sur de Perú similar a lo que ocurrió ayer, pero quizás en un punto no tan urbanizado. Vamos a seguir con eso, pero amigos míos, ¿qué es lo que ustedes me tienen que contar? ¿Les gusta jugar a las trivias? Ya, mira, juguemos la trivia de Aristía. A ver, ¿quién sabe cuál es la parte más sana del pollo? ¿Quieren saber? Sí, pues. En la pechuga, Julita. ¿Ven? Ahora ya saben. Muy bien. ¿Y ustedes saben cuál es el pollo más fresco? Muy simple, Aristía, por supuesto. Porque sabemos de pollo, prefieren la frescura y sabor del pollo Aristía. El que sabe, sabe. Aristía, experiencia familiar. ¡Qué rico, Aristía! Qué rico, gracias por estar con nosotros. Amigo mío, por favor, quiero que retomes. ¿Puede volver a ocurrir algo similar o de menor intensidad? Y tú estás hablando, Ricardo, de unas 6 horas de acá en adelante, más o menos, corrígeme. Sí, más o menos 6 horas. Eso es lo que estamos viendo, estamos revisando en este momento. Ya. Y puede ocurrir el mismo fenómeno ayer, que una media hora antes del sismo ocurrió un aumento de la carga sobre la zona de Iquique. Ya. Se puede repetir el mismo fenómeno. Ahí mismo. ¿Ya? Perfecto. Oye, yo recordaba algo que hace un mes más o menos, no mucho más que eso, fíjense que grupo de científicos terminaron de alguna manera determinando y confirmando que antes de un gran sismo se producía como un efecto de arcoíris en las nubes y que tiene que ver con lo que ellos apoyan, que es como que se carga iónicamente el cielo. Bueno, y entonces esto fue, y fue lo que ocurrió ayer. De eclipse, que se veían luces. Exacto. Entonces, digamos, una vez más vuelven a tener razón de aquellos que obviamente están siendo pioneros en esta idea de cómo poder entender de cuándo viene un terremoto o un sismo fuerte. Y este, una vez más, un punto para ustedes, amigos míos de Frente Fantasma, que claramente ayer se dieron las condiciones. Ustedes empezaron a mandar fotos de nubes extrañas, digamos, que presentaban esta coloridad, y finalmente ustedes empiezan a poner 40 minutos antes, parece que se viene ahora. Oye, además, Alfa, Ricardo, yo quiero aportar con otro dato. Ayer revisé el informe del tiempo en detalle para la zona norte. Se veía despejado toda la semana, incluido ayer y hoy. ¿Y cambió? Sin embargo, cambió. ¿Cambió? Sí. Hoy en la zona norte amaneció muy cubierta, se debiera abrir un poquito más hacia la tarde y para el resto de los días ya se vuelve a estabilizar. ¿Por qué siempre dicen que eso no es real? ¿Sí? Dicen que no es real, que no hay ninguna conexión científica. Conexión, y siempre que se pasa. Pueda probar. Yo a mis 45 años... cuando hace un temblor fuerte, cambia el tema. O sea, ¿qué quiere decir? Si había estado nublado hace 2 días y va a seguir así, sale el sol. La ciencia, y viceversa. La ciencia insiste en mantener que no hay ninguna conexión entre los temblores, los movimientos sísmicos, los terremotos con el tiempo. Sin embargo, en la ayer, base el tiempo de Frente Fantasma se veía despejado. Y hoy ya se nubló. Hay una relación con el tiempo que genera, crea presiones, porque la presión atmosférica también era parte del sistema de los distintos elementos de la ecuación que ustedes prefijan para determinar el pronóstico de sismo, ¿cierto? Sí, pues incluso ahora, lo mismo que ustedes hablan del tiempo, el fenómeno del niño se está manifestando ahora y eso es una constante cada 5 años. Perfecto. Y se está repitiendo ahora. Ricardo, a propósito de eso, simplemente quiero, yo sé
no te quiero encerrar ni pillar. Yo sé que ustedes no tienen un marco teórico definitivo respecto a esto, pero tengo entendido, ¿no? Creo que ustedes no descartan lo que puede generar la luna llena respecto a activar un temblor más fuerte, que eso va a suceder, si no me equivoco, el 15 de abril próximo. Normalmente es el empezando el antes de la luna llena, los dos primeros días, hasta el segundo día después de la luna llena. Perfecto. Ese es el, digamos, el periodo de tiempo que va a ocurrir algo. Ahora, simplemente la invitación que ha hecho. Para nosotros tenemos un programa que dura solo hasta el mediodía, pero ustedes pueden estar atentos a todo lo que publica Frente Fantasma. Así es. Que desde ya, un gran abrazo y felicitaciones, amigos míos, y muchas gracias por este contacto exclusivo. También con nosotros queremos agradecer, por supuesto, a Francisco Campos, que hoy día nos ha enseñado, claro que sí, respecto a la seguridad. Nota de cómo se comportó ayer sobre un 6.5. De todas maneras, muy bien. Muy grande bien. Y Arica, porque nos llegan muchos Twitter de personas de Arica que dicen que si bien no se sintieron acompañados por las autoridades, ellos atinaron solitos, claro, y lo hicieron muy bien, así que nuestra felicitación y todo lo nuestro cariño. Es que sigan preparados. Gracias a ti también, Jonás Figueroa, un tremendo urbanista y arquitecto. Nota para Arica. ¿Y Kiki? Nota para las autoridades. Ya. A ver. Mala. ¡Mala! Ay, claro. ¿Qué es mala? ¿Qué es mala? ¿Qué es mala? Que hay muchos temas que tenemos que resolver rápidamente, ¿no? No y aprueban. Tiene que ver con la seguridad de las personas. No aprueban, menos de cuatro. Tremendos invitados que, por supuesto, vamos a volver a tener a todo el norte de nuestro país. Nuestro cariño en este especial de terremoto. Y ahora continúe con Intrusos. Que tenga una excelente tarde. Chao, gracias. Nos vemos mañana. Muchas chao, gracias. Chao. Estaba preocupado la